Pero quita el sonido ambiente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos. Voy a quitar un segundo el sonido ambiente que lo están arreglando y se oye un ruido horrible. Bienvenidísimos a todos y a todas al directo. Voy a ver que todo esté bien en el directo, esté todo bien en el streaming. Ahí está, sí, aquí estamos. Bienvenidísima Paula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola a todos. Ya estamos viendo aquí la rueda rápida. Voy a conectar el partido. Y enseguida voy a ver qué pasa con este ruido, porque, sí, lo hemos preguntado. Porque se oye fatal. De todas formas, lo voy a... Ahora se oye bien. Venga. Ahora se oye bien, Rafa, perdón. Es que teníamos ahí el ruido, el sonido ambiente muy, muy mal. Se oía fatal. Y bueno, pues ahora ya se oye bien, parece. Así que esperemos que todo genial. ¿Qué tal estáis todos? Estaba, creo, acabamos de ver, no sé si estaba por ahí Miguel Méndez, creo que lo han enfocado con en cámara. Esteban Albert. Ahí está, y aquí tenemos ya pues este segundo partido de las finales. Como sabéis, el primer partido lo ganó Valencia Basket en casa. Hoy estamos en casa de Salamanca, en casa de Perfumerías Avenida, así que hoy las chicas de Perfumerías Avenida tendrán que darlo todo para conseguir esta victoria y llevárselo al tercer partido, porque si gana hoy el Valencia Basket aquí, se lo lleva, se lleva a la liga y se terminaría aquí esta final, cosa que no queremos, queremos que vaya más, queremos que haya más partidos y queremos que haya muchísimo show, así que esperamos un grandísimo partido. Saludos desde Gran Canarias, bienvenidísimos a todos, buenas Rafa, buenas y yo qué hace, Roberto, Soles, ¿qué tal estáis? Hoy juega Carleton finalmente, he estado viendo antes que podía llegar, no estaba segura, le están entregando a Maite el premio, porque como sabéis ha sido la MVP nacional y además estaba en el quinteto como mejor base, quinteto nacional también. Perdón, quinteto de la Liga Femenina Endesa, no nacional, no necesariamente nacional. Y le estaban haciendo entrega ahí del premio, así que nada, hoy tenemos aquí este tremendo partidazo. Aquí vemos los dos quintetos titulares, Maite, Andrea Vilaró, Carleton, mirad, ahí sí que sale Alexis Prince y Racing Herobay por Valencia, que era Alcasas, Leti, Raquel Carrera, Lauren Cox, que el otro día fue una auténtica barbaridad, y Sierra. Así que voy a poner aquí una encuesta, como siempre, en el chat, para que la gente nos comente, ¿no? Hombre, por supuesto, a ver... ¿Quién decide que gana? Yo, vamos, me gustaría que ganase Salamanca por el hecho de que haya más, que no se acabe hoy, por favor. Me daría mucha pena, pero bueno, que también, si gana Valencia, también me alegraría, ¿eh? Eso es, lógicamente, aquí, pues, a Nosotras ver el show. Queremos emoción, ¿verdad, tiga? Exacto, queremos cuanto más show, mejor. Exacto. Si el partido va apretado hasta el final, mejor, que luego mejor. Lo voy a pasar mal, efectivamente. Pero que mole. Escuchábamos también... Sí. Mira, ya tenéis la encuesta en el chat por si queréis votar. Hola, gente Scully. Hola, Pancho. Hola. Pancho va con Valencia. ¿Quién os gustaría? Poned quién se lo lleva hoy. He puesto una pregunta un poco abierta, ¿no? Pues, ¿quién creéis que se lo va a llevar hoy? Y nada, comentaba que antes en el inicio hemos visto una pequeña entrevistilla y estaban comentando, bueno, que Perfumerías Avenida hoy quería salir a tope desde el primer momento, que en el último partido parecía que se activaron en esa segunda parte mucho más que al inicio y que quieren dar ese pasito más en defensa porque el otro día la verdad que la anotación fue de Valencia arrolladora, o sea, no fallaban, Lauren Cox increíble... Una locura, así que quieren dar ese pasito más en defensa. Vamos a ver cómo afrontan este inicio de partido. Y aquí estamos ya, ¿eh? Esto ya empieza, Paula. ¡Qué nervios! Sí, lo que comentaba Pepe, ¿no? Que creo que les pasó factura el partido anterior, la defensa de la primera parte, ¿no? Que Valencia jugó muy suelta, y eso no lo puede permitir Perfumería. Luego la segunda parte fue mucho más seria. Y hoy, si quieren tener opciones, tienen que salir desde el principio fuerte. Exacto, voy a subir aquí un poquito el volumen del sonido ambiente. Decidme en el chat si escucháis todo bien, tanto a Paula como el sonido ambiente, como a mí. No quiero que haya mucho ruido, quiero que se oiga todo y que todo esté bien. Así que nada, idme diciendo por el chat. Aquí teníamos la primera canasta de Valencia Basket. De momento, como la otra vez, salen bastante tranquilas. Y vamos a ver cuánto les dura esta tranquilidad. No entra ahora ese triple de Carleton, que yo creo que también esto es un factor. El primer partido de la serie no estaba Bridget y es una jugadora que ya sabéis que tiene muchísima anotación, así que veremos hoy ese paso con ella en pista si se masarica árbitro la hora.
Bueno, por lo que se ve, sí, ¿no? Es verdad que lo decías tú, que tiene muchos puntos, es súper vertical, es una jugada muy importante a fijarse en la defensa, ¿no? Tiene más anotación que lo que necesita un poquito Perfumerías. Aquí, así que se oiga bien a Paula y que se oiga bien al ambiente. Bueno, ya, pues, bueno, pues ya empieza, ¿no? Lauren Cox, yo creo que se quiere llevar al MVP de la final y entonces pues va a ir a por ello. La verdad que una grandísima jugadora. Este duelo también me gusta mucho con Reisingerova. Sí. Dos jugadoras grandes, ya decíamos en el primer partido, bien Maite, pero ahora recibía un tapón. Buen rebote de Reisingerova, canasta. Muy bien ahora. Aquí también en casa yo creo que van a tener, lógicamente, el apoyo de la afición, ¿no? Cómo les arropan. Entonces, bueno, creo que también es un punto a favor. Y sumado Carleton, que el primer partido no estaba, pues... Mírame, dice Claudia, me siento como mi madre con Facebook. No sé usar Twitch. ¿Cómo quito los comentarios de la pantalla? Simplemente hay una flechita arriba, Claudia, una flechita arriba en la esquina derecha debería salirte y lo puedes quitar y poner en esa opción. Y si lo tienes en el móvil, creo que te sale un rectangulito en la parte de la esquina de la derecha, abajo. Exacto, mira, y lo que te dice Sarika. Así que nada, ahí... A tope, necesito un tercer ojo para ver este partido. La Kings League y la final de la Mutua, nada, Clara, o sea, hoy estamos a tope. Leti con ese doble bloqueo que siempre suele hacer Valencia arriba. Sí. Para bueno, comenzar clave, ordenadas y... Sí, la clave de la defensa Perfumería, lo que hemos otro día, es para el bloqueo directo al final de Valencia, ¿no? Porque tiene unas pivots que continúan muy rápido, que se pueden abrir a tirar, entonces eso le puso muchos apuros a Perfumería. Perfumerías. Total, totalmente. Bueno, bueno, los planos que tenemos hoy, ¿eh? Otra vez se me oye respirar. Oye, estos planos que tenemos hoy no te... Bájame un poquito el sonido, tía, que se me oye respirar otra vez. A ver. Es que respiro potente. Yo creo que así debería estar. Vamos a ver, aquí aprietan y se va notando, ¿eh? Primera falta aquí. Se va a notar mucho, yo creo, en este partido. También Perfumerías ha venido, lógicamente, y quiere la victoria. Ya lo sé, Fau, que no voy a respirar. Si me pongo morada, si no. No quiero morir hoy. Al lío. Uy, que la lío. Encima la pista de Perfumerías es una pasada. Siempre jugar ahí. Total. A ver, voy a dejar esto puesto por aquí. ¿Qué haces con el ruidito? No sé. No, que ponen Paula, que por qué respiras, que no respire, ya lo sé, lo siento. La forma de vivir. Por favor. Es una forma de vivir. Eso es, una forma de vivir. Ay. Bueno, están defendiendo bien el bloqueo, ¿eh? Ahora en esta acción, ¿no? Que han hecho dos bloqueos directos muy bien. Perfumerías, que es la manera que tiene Valencia de atacar. Totalmente, y en este partido sí que vemos cómo Perfumerías Avenida comienza poniéndose por delante. Sí. Así que ya, pues en este primer instante, en estos primeros minutos del partido, pues ya vemos cómo sí que se van a venir arriba, yo creo, un poco más. Total. Que en el último partido. Además, en el partido anterior vimos cómo realmente Perfumerías Avenida casi se lo lleva al final. En la última parte del partido parecía que Valencia se relajó y Perfumerías Avenida fue con todo. Así que es que teniéndolo tan cerca, ¿no? La victoria, yo creo que no quieren dejar pasar este partido ni de broma. Lógicamente, si pierden hoy, ya sabéis que Valencia se lo queda. Así que, bueno, creo que va a haber un duelo muy, muy intenso hoy. Hola, de Fairplay, ¿qué tal estás? Dice, ¿y yo qué hace? No dejes de respirar, por favor, no busquemos más audiencia. No, tranquilo. Vamos a ver, Raquel Carrera en esos tiros libres para adentro. Ya ha habido los primeros cambios en Perfumerías también. Ha salido Silvia y Fasula. Sí, quiero ver aquí eso. Que no tenía bien puesto las estadísticas. Vaya rebote ha cogido ahí Silvia. Quedan dos segundos, un segundo. Se lo tira Vilarón, no consigue.
Siempre está, ¿eh? Siempre, siempre. Es que tiene un imán. Es un poquito adelantada, voy a actualizar. Estoy en el 54, 53, sí. 52. Pero bien ahí Lauren Cox, vertical hacia el aro. Y va a sacarla de ataque, yo creo, ¿eh? Sí, se ha colocado muy bien Fasura. Muy bien. Justo lo he visto, la he visto súper bien colocada. Se tapa, ¿eh? Lauren Cox para hablar con el entrenador. No vaya a ser que pillemos ahí a ver qué dice. Santi, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Muy bien colocada. Se ha colocado bien, perfectamente. Sí. Además lo ha visto perfecto como Lauren Cox ha ido directa en ese intentando romper la zona, básicamente, y ha ido directa al aro, por lo que, si no me equivoco, sería la segunda falta de Lauren Cox en menos de 5 minutos. Así que muy buen trabajo de Perfumerías Avenida porque, como ya sabéis, en el primer partido pues Lauren Cox fue la MVP. Uh-huh. Fue una barbaridad de los puntos, la defensa, cómo estaba de concentrada. Así que bueno, pues muy bien por parte de Perfumerías haber sacado ahora con 2 faltas de momento, haber sentado un ratito a Lauren Cox, ¿no? Pues sí, la verdad que eso es bueno para Perfumerías. ¿En qué han hecho algún tipo de cambio? Porque está Raquel Carrera defendiendo a Carleton, o porque ese emparejamiento. Es que están 4 grandes, están Burdi, ¿no? Está de 4. Bueno, yo creo que ha sido un emparejamiento. Ha sido ahí, un raro cambio, ¿no? Sí, no, es que puede ser que muy alto. Tiene que haber sido algún tipo de cambio porque sí, en el momento. Muy buen robo ahora de Carleton. Sí, porque Raquel debe estar con Sierra. Es que entre las 3 grandes, entre Gullit, Carrera y Burdi, están cambiando todos los bloqueos. Sí. Entonces al final pues el emparejamiento se ha quedado ahí. Canastón de basura, tienen que pedir tiempo muerto, tienen que parar esto. Me encanta. Ahí veíamos también afición de Valencia. Sí, 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 sí. ¿Cómo se oye el pabellón, Paula? Está... No me lo imagino. Hay muchísimo ruido ahora mismo, lógicamente, pues en este... Vaya movimiento de Fasula, impresionante. Además que Fasula siempre sale como súper concentrada. Me gusta muchísimo, la verdad. Mucho. Mira, ahí está la afición de Valencia. Sí. Animando, lógicamente. Están todos reunidos en ese... esa parte de la grada. Pero, bueno, lógicamente están en casa de... de Perfumerías Avenida, y hoy tienen a Bridget Carleton, en el primer partido, pues yo creo que la echábamos bastante de menos, ¿no? Sí, totalmente, vamos, es una jugada muy importante para Perfumerías, aparte de todo lo que suman las demás, pero bueno, que todo el año jugando con ella, llegar a este partido y no estar, pues anotado, eso, se notó un poquito en anotación y al principio de partido, sobre todo. Sí, totalmente, y hoy como vemos, pues mira, sale al principio y ya lleva 6 puntos en 5 minutos y medio, sí. Así que bueno, la encuesta ha ganado Valencia Basket, y por un 60%. O sea que vamos a ver cómo termina esto hoy, pero bueno, ahí vemos ahí a la afición de Valencia, qué guay, perfecto, que se muevan hasta allí, además haciendo ruido, con los tambores, los bombos. Así que me encanta porque es de admirar, y también pues que vayan ahí a hacer todo el ruido posible, apoyar a su equipo y hacer esa fuerza, ¿no?, necesaria en un partido como hoy. Vamos a ver qué era el Casas con el balón. También, como decíamos al principio, estaba ahí Miguel Méndez, ¿no?, el seleccionador. Sí. Cotilleando un poco a ver qué tal, porque lógicamente pues ya la próxima semana, esta semana que entra, ¿no?, la siguiente ya se concentran. Exacto. La selección española, así que bueno, pues ahí también tendremos a varias jugadoras que están disputando hoy muchas, esta final. Sí. Muy bien lo ha hecho ahí, ha ido contra ella, estaba Carletón en movimiento, así que falta. Al menos gana algo Valencia hoy, espero que no sea lo único. Muy bien lo ha hecho ahí, cuando ha ido a atacar contra ella. Es que la ventaja que tienen las pivots de Valencia, perdonad, es que tiran todas. Entonces, al final, tienes que salir a defenderlas y... Total. Y ahí está. Ahí está ahí lo que dices, efectivamente, Paula. Es que es muy difícil. Es que es defender... el otro día Resingueroba lo pasó mal con Cox por eso, ¿no? Porque al final te mete 5 triples. Exacto. En el partido. Y Resingueroba no es una jugadora que está acostumbrada a defender ese tiro. Exacto. Eso es. Claro, es que es lo que pasa mucho, ¿no?, con las jugadoras grandes, siempre hay como 2 tipos de jugadoras, por así decirlo, grandes, algunas un poco más móviles, otras quizá jueguen más en el interior, entonces ahí pues Valencia tiene bastante ventaja. Vaya canastón de Leo.
tiene bastante ventaja porque tiene jugadoras muy grandes y muy móviles. Mm. Entonces, hacen un poco de todo porque ya sabemos, bueno, Raquel Carrera puede tirar, puede penetrar. Lauren Cox puede tirar, puede penetrar. Además de jugar de espaldas. Quizá Mari Gulich sí que se queda más dentro, aunque tiene tiro, como acabamos de ver, lógicamente, ese tiro de media distancia perfecto. Y Fasula quizá en Perfumerías Avenida sea la que más puede defender esos hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Y Reisingerova quizá tenga un poquito más de desventaja en ese, en ese sentido. Dice, la ventaja de las pivot de Valencia es que coincidan en pista porque mucha gente no diferencia a Cos y Marí. Bueno, pues Lauren Cox es la que tiene el pelo larguísimo. Eso. Y Marí Gulich tiene el pelo un poquito más corto. Y más rizadito. Además juegan muy diferente, ¿eh? Sí. Sí, pero es verdad que así en pantalla lo veis y a mí al principio también me costaba, ¿eh? Yo muchas veces es por el pelo. Sí, porque es que son muy altas las dos, muy parecidas. Sí. El mismo perfil también, pero bueno, sí que es verdad que quizá Lauren Cox tenga un juego algo diferente. Reclamaban ahí. Muy bien defendido ahora por esa línea de fondo. Qué pena, se han equivocado entre ellas. Estaba Vilaró intentando coger el rebote. Ha llegado Silvia Domínguez y para afuera. Ah, ya, la gente vacila mucho con eso, claro. O se fijan en el número, están perdidos. Es verdad, Lauren Cox también tiene la diabetes. Sí, el diabetes, el parche. Pero bueno, hay momentos que eso no se ve, entonces es complicado. Que de hecho creo que había algún artículo también con, bueno, alguna entrevista con ella, ¿no? Que es para comentando el tema de la diabetes para que los niños y niñas también no piensen que eso es un impedimento, ¿no? Todo lo contrario, para la diabetes el deporte es buenísimo, claro, ¿no? Porque al final tu cuerpo quema todo ese, o sea, vamos, dicen que es lo más recomendable. Exacto. Hasta la presentación de Valencia Casa de Monzaragoza hice la broma al speaker al presentar. Normal. Sí, mi primo, por ejemplo, también tiene diabetes y desde muy chiquitín y él hace baila un montón, entrena un montón. Vaya canastón ahora. Muy bien jugado, muy bien jugado. Me gusta porque ambos equipos están jugando también a esos cortes, ¿no? Por la espalda, esos movimientos rápidos. Ambos equipos tienen muy buenas pasadoras. Ahora se la tira de tres Marí Gulich para adentro. Pues eso, hoy le toca a ella, ¿no? Exacto. O sea, si no es una es otra, que las pivot te tiren de tres y con esa rapidez. Que Gulich ha cargado como si fuera un alero. Allá soy Irati, bienvenidísima al chat. ¿Qué tal estás? Voy a poner un tuit de que estamos en directo. Qué calidad de hoy, ¿eh? O sea, cómo están jugando los dos equipos en equipo con pases muy bonitos y continuaciones, ¿no? Al final, esto es un partido digno de una final. Muy bien, Ubiña. Muy bien. Esa finta que hace ahí, esa media paradiña, como se dice, les ha engañado a la defensa de Perfumerías y para adentro. Es clave, ¿ves? Esa finta de cabeza que yo las hacía un montón y me decían, estoy harta de tus fintas de cabeza, que son buenísimas. Les engañas a todos. A ver, voy a poner aquí esto para que la gente ya sepa que estamos aquí. Y ala, por lo menos hay otro Twitch. Venga, si ahí se enchufa Gulich también me vale, dice Sangar. Hombre, claro, vale. Tienen todo. Tienen a Cox y Gulich para turnarse y que cada día brille una. No, es una auténtica locura. Como decíamos, las jugadoras grandes de Valencia pues hacen un poco de todo. Claro. Y bueno, eso tiene bastante ventaja también sobre las jugadoras grandes de Perfumerías Avenida, que quizá, bueno, Fasula sí que es más móvil y luego también tienen a Prince que también puede moverse. Puede moverse y defender a alguna grande, ¿no? Son muy parecidas, quizá, Prince y Sierra. Eso es. Vamos a ver de nuevo para afuera. Buen robo ahora de Maite Cazorla. Bien. Va a intentar hacer el contraataque. Tienen que parar ahí. Bien, balón dentro. Y se lo queda Perfumerías Avenida. Sí, esa finta que ha hecho Maite, aunque no suele ir de lado fuerte a ayudar al pívot, suele ir de lado. Esa finta le ha hecho coger el balón y dar el pase. Ha estado muy atenta para volver con su jugadora. Muy lista, Maite. Total. Vamos a ver ahí. Muchas jugadoras dentro. Sí, en la esquina. Mira, le saca la falta ahora Fasula. Madre mía, está sacando muchas faltas, ¿eh? No está. Fasula. Y eso que físicamente es más pequeña que Gulich y tal, pero es que se coloca también, gana también la posición. Mira, ahí, desde lo que ha hecho. De hecho, muchas veces, al ser más pequeña y fijar la posición, es más fácil sacar la falta, porque parece que te pones encima de ella. Exacto. Al ser más grande, intentar
desequilibrarla, pues muchas veces estás casi apoyada en ella. Entonces ahí te saca la falta, lógicamente. Tienes que tener muchísimo cuidado. Pues sale Aguafama a defender a Fasula, ¿eh? Sí, es que tiene a Coxia Guli con dos faltas en primer cuarto. Sí, le saca otra vez falta. Otra. Pero sí, mira, ¿sabes lo que está pasando? Al final está fijando muy bien, como tú dices. Aguafam ha intentado meter la mano, es algo que solemos hacer mucho ahí en el poste bajo para intentar robar. Si se ponen tres cuartos, yo creo que Aguafam puede robar, ¿eh? Ahí algunos balones. Es una jugadora también muy grande y a la vez también muy rápida, muy ágil. Creo que lo puede hacer. Sale al tiro y dentro. En esa jugada que le han pitado la triplazo. Sí. Que ha metido, ahora que ha sacado la falta, ella estaba intentando ponerse por de tres cuartos por delante. No la deja, no la ha dejado, es que la ha fijado muy bien. No consigue ahora ese tiro de tres. Alba, anotan. Ahora parece que Perfumerías Avenida entran todas, sí. Aparte de que ya sabemos que Leo tiene un tiro increíble. Sí, pero ha salido día. Perfumerías con un acierto muy, muy grande, ¿no? Muy concentradas, como hablamos el otro día del Valencia, ¿no? Al final, ese punto de concentración en casa con la gente, pues tira mucho y te vienes arriba. Sale Ángela Salvadores en Valencia Basket y vamos a ver ahora. Y Silvia de nuevo también en la avenida. Reciben. Me imagino que agotarán la posesión hasta el final para no darle opciones a... Falta, sí. Qué lista, Silvia, muy bien. Me encanta cuando se unen en grupo, ¿no? Ahí a hacer la charlita. Sí, sí, sí. A mí me gustan, Fran, a veces a mí también, nosotras mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un problema con las equipaciones normalmente y es que siempre hemos usado las equipaciones masculinas. A mí me gustan, pero el corte de las equipaciones masculinas es totalmente recto. Entonces muchas veces a las chicas no nos sienta tan bien porque se te hace como larguísimo y no te ajusta bien. Al final hay un tipo de pantalón que ahora hacen que sí que es hacia el corte de silueta femenino y es muchísimo más cómodo. Entonces a mí sí me gustan personalmente. Pero, y luego también lo que dices, en el masculino también lo hacen, y yo creo que ya es un poco por estética y por gustos, pero al final un poco más corto también es cómodo. No te agarran tanto, no se engancha tanto, ¿sabes? El pantalón tan largo. Para mí es muchísimo más cómodo. Y sobre todo eso, sí, a mí personalmente se me hace más cómodo. Madre mía, Silvia, casi, o sea, yo digo ya, mete esto y ya, nos vamos todos a casa, cerramos directo y pa' casa. Sí, pero bueno, a mí básicamente lo que me mola es el corte femenino. También. Que tener el pantalón con el corte es que es muchísimo más cómodo. Porque los chicos pantalón, muchas veces son larguísimos y rectos, ¿sabes? Total. El pantalón y la camiseta. Yo me acuerdo cuando teníamos el corte masculino de camiseta, que la sisa sobre todo, que resultaba súper incómodo, por eso nos metíamos todas las camisetas por el top, porque al final se engancha. Muchas veces casi el codo se te metía en la sisa. En la camiseta, entonces, exacto, se te sale. Al final, te enganchas. Eso es. Entonces no es tan cómodo, así que a mí sí me gusta a mí también. El corte. De hecho, con el corte femenino se ve mucho menos la camiseta metida ya en el top, ¿sabes? Exacto. Para que te agarre. Sí, a mí es cuestión de comodidad, ¿eh? No de estética, yo diría. Sí, eso es. Oh, está a ver qué dice, hoy. ¿Se escuchan o no? Es Carleton, sí. No se oye, Ya, ya, por tenemos eso. Como el otro día que no podemos escuchar los tiempos muertos porque se junta la señal con la otra señal de la tele, entonces no podemos escucharlo. Pero bueno, mira, Carleton, te voy contando que lleva las Kobe. Lleva unas Kobe súper bonitas, las Kobe 6 Mambasita, que son unas Kobe también con detalles de Gigi. Son muy bonitas. Y ¿son moradas? Y son negras. Ah, negras, y sí, pero Sierra, tienen brillo, ¿no? Sí, como brillante, como un poco brillantes. Vale. Y Sierra se ha puesto las doradas otra vez. Sí. Buena señal. Yo me pido las camisetas. A mí también prefiero que no sean ceñidas. Yo soy partidaria de que me gustan las camisetas más anchas, pero el pantalón sí que me gusta más de la forma de tal. Pero bueno, hay diferentes. Las de la WNBA, por ejemplo, tienen el corte, la forma un poco diferente, pero sigue siendo holgada, ¿sabes? Depende de la talla que te cojas y tal, están chulas.
Pero a mí me gusta, pero tienen el corte de top deportivo aquí, sí, que me parece espectacular. Sí, eso es muy guay. Es muy bonito. Salidas del horno esas Kobe, hombre. Las Kobe de Carleton ya se las ha puesto más veces, son muy, muy bonitas. Vamos a ver, de nuevo Maite con el balón. Ahora máxima diferencia para Perfumerías Avenida. De 10 puntos en casa, buscando esta victoria para poder poner en el marcador el 1-1 e irse al tercer partido. Carleton muy bien penetrando hacia el centro. Se sale el balón. Y se lo queda Valencia. Sube Cristina Oviña rápidamente con bloqueo de Raquel. Casi sin bloqueo, casi en movimiento. Se la queda Cris. Se sale, ahora no consigue, pero se queda el rebote ofensivo. Se lo queda Maite perfectamente colocada. Sí. Y bien sacada la falta. Qué grande. Muy bien, muy lista. Sí, sí, se ha salido totalmente, totalmente. Iván. Estaba además, ha dado dos botes en el aro y se ha salido. Vamos a ver ahora. Leo para adentro. Carreton ahí, esa media distancia. Ahora de Risingerova para adentro. Muy bien, porque la ha leído, pero la ha hecho un 2 contra 1 de Risingerova y se ha quedado ahí en tiro libre para sacar ese tirito. Muy bien. Vamos a ver ahora a Cris. Está Raquel intentando jugar con Gulic. Ese mano a mano con Cris. Está Risingerova. Muy bien, ese doble ahí de pase. No consigue anotar. Pero Raquel va para adentro y consigue sacar la falta. Y ya está. Sacamos algo siempre con Raquel. Maite ha puesto cara de ¿qué? Ganaría, sí, da igual de cuánto gane. Tiene que ganar Perfumerías Avenida para que haya tercer partido. ¿Y yo qué hace? Sí, soy un patito azul. Va ganando Perfumerías. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Queda mucho partido, también, y yo creo que Valencia en cualquier momento también pasa como el partido de ida, ¿no? Salamanca también empezó más peor y luego se activó. Total. Pues, que o sea, aquí puede pasar emocionante, de todo. Eso te iba a decir, son dos pedazos de equipos con las mejores plantillas de la liga, diríamos, y esto no va a quedar así. Muy bien jugado Perfumerías, ¿eh? O sea, sí. Aunque no lo haya metido, como ha movido el balón, han tocado el balón todas las jugadoras, han ido... Han cambiado el balón de lado dos veces, así que muy bien. Está en su salsa. Aquí. Estoy pasando el enlace que me lo están pidiendo. Ahí estamos, Leti de nuevo ahora. Siguen con esa distancia de 10 puntos. Vamos a ver Valencia. Llegan ahora muchas veces ahí en carrera con el medio bloqueo de Raquel, que se coloca ahí. Se queda el rebote ofensivo y para... ¡Ay, se le sale! Yo pensaba que iba para adentro. Carleton ahora en carrera con Maite. Vamos a ver, en cabecera, mete el balón dentro y consigue sacar la falta, porque está ahí Elena Buenavida intentando quitarla y, lógicamente... Muy lista ahí. Muy bien las jugadas de la Besoma celebradas orientadas a crear espacio de tiro. Total. Sí, totalmente, están moviendo muy rápido el balón. Y a ver qué nos dicen aquí. Felicitar a los equipos fenómenos del Campeonato de España celebrado en Huelva. ¡Viva el deporte femenino! Eso es, hay que apoyarlo. Total, Víctor. Vamos a ver ahora a Cris con ese bloqueo. De nuevo con Raquel Carrera. Está buscando el balón interior. Mari Gulic se va a tirar ese tiro. Lógicamente lo estaba viendo ya desde mi casa. Lo estaban viendo, ese tiro. Así que para adentro. Es que es lo que comentábamos, al final Risingerova no sube hasta arriba, les da esa distancia y aquí con estas jugadoras del Valencia, pues es que te van a tirar y es que la van a meter. Es que la van a meter, exacto. Es Tapón, que se la queda. Es que te diría que tiran, o sea, hablando de tirar mejor las pivot muchas que alguna... Que exacto, sí, 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 sí. No, no, 100% de acuerdo, ¿eh? Capitar la falta sí, en falta, el último momento y el árbitro... Habla con Carleton, sí. Que le está reclamando. ¿Pero cómo que esto es falta? ¿Pero qué me estás contando? Le está diciendo. Pues ojalá soy un patito azul pronto. Veremos, a ver.
para cuando se ha quedado ahí corta, pero ¿dónde? No, eso no lo he visto yo tampoco. Se le han pitado a Carleton, además. Es que o lo ha pitado antes, al principio de la jugada, o en ese final de jugada no ha habido nada, ¿eh? Canasta ahora. Muy bien. Elena, bueno. Buena vida. Primer tiro dentro. Lo está defendiendo muy bien, eso es Kev. Como decíamos en el último partido, se están ganando sus minutos las jugadoras jóvenes y lo están haciendo increíblemente bien. Sí, muy bien. Parece que se han ajustado un poquito más ahora Valencia con la defensa, ¿no? Que están parando mejor ese juego de perfumerías y se nota. Muy bien ese de antes, como sí, ha doblado. Sí, me ha encantado. Vamos a que a ver. Veces cuando tenía Gullit el balón en la mano y ha ido Viña para allá, yo pensaba, digo, mucha gente ahí, ¿no? Pero parece ser que es una jugada que tienen también. Ha salido sí. Bien, que tienen bien. Lo tenían todo pensado esta gente. Sí. Perdón, no sé cómo va. Si gana Avenida va por Averas. No, chicos, hoy, o sea, la final es a 3 partidos, al mejor de 3. El primer partido lo ganó Valencia, por lo tanto, este partido lo tiene que ganar sí o sí Perfumerías Avenida si quieren ir al tercer partido. Si hoy ganara Valencia Basket, se quedaría el título, es decir, ganarían la liga. Así que hoy se decide todo si gana Valencia Basket. Si gana Perfumerías Avenida, como digo, iremos al tercer partido y en ese partido el que gana se lo queda. Hoy no es, o sea, la final no es por Averas, es al mejor de 3. Eso es. Así que vamos a ver qué pasa. Se jugaría el jueves a las 8, creo que era, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, deberían confirmar la hora, pero en principio sí. Creo que la tenemos. Me veo yendo el jueves a Valencia, dice Sarika. No lo dudamos, Sarika, no lo dudamos. He sido voluntario en el campeonato junior y es increíble la cantera de Valencia Basket. Mola muchísimo, la verdad. Special Wade. Además, están haciendo las cosas muy guays. Las instalaciones de Valencia Basket son increíbles. La alquería es increíble. Y la verdad que, jolín, pues mola mucho, ¿no? Entrenar y jugar allí. Hace poco estuvo tu hija jugando allí torneo, ¿eh? Wow, una pasada, cómo se lo pasó ese torneo de Valencia. Y encima ganaron, pues imagínate. Ah, se la quería dar ahí a Raquel, sí. Pero había mucha gente. Ha decidido esperar y ahora se la queda. Se la queda. Yo creo que Raquel, si hubiera continuado hasta debajo del aro, hubiera tenido más opciones. Se ha quedado ahí a mitad y al final la han sabido defender muy bien. Se quedaba ahí sin bote Prince. Ha intentado penetrar y al volver hacia atrás ha buscado a su compañera, Reisingerova, no lo consigue. Y se la queda a Valencia. Vamos a ver Raquel Carrera, que también es base. Cristina intenta, se la va a tirar, lógicamente. Reisingerova no va a salir hasta ahí. Así que de 3. Ahora mismo están cerca. Hay partido. Vamos allá. A 3 puntos. ¿Eh? A 3 puntos. Chico, nos dice como Nilo, a veces pasa, es la conexión. Sí, claro, es, como tenemos pasando. Que recibir la señal. La misma señal que está también yendo hacia la televisión y no nos pueden dar la máxima calidad porque si no, no veríamos nada. A veces se queda un poquito pillado, pero no debería dar problemas. El otro día lo vimos perfectamente, así que vamos ahí, vamos al lío. Bien, bien, todo sigue su curso. Dice, soy un patito azul. ¡Qué grande, Cris! Cuidado que estamos ahí, Sangar. Sangar es de Perfumerías Avenida. Sí. Así que aquí hay gente de todo. Valencia de los dos equipos en el chat. Mira, Rematch nos decía, vamos Valencia. Ahí venía también más gente de Valencia. Total, Sarika, es verdad. Vamos a ver otra de 3. Ahora se pasaba un poco y se lo queda Silvia Domínguez, que tiene un imán para los rebotes. Pero vamos, da igual donde esté, bajo el aro, fuera de la zona, siempre lo coge. La tía. Prince dentro de 3, triplazo ahora de Prince, Alexis. Increíble. Prince, que me encanta esta jugadora también. Vaya, vaya duelos que tenemos aquí, vaya dos plantillas. Sí, el otro día además en Valencia metió a ella Perfumerías un poco en partido. Exacto, mira, Raquel intentaba irse por línea de fondo, la ha defendido muy bien ahora Prince y se le escapa. Así que si ahora anota Perfumerías Avenida, puede separarse otra vez de nuevo el marcador. Qué buen pase también de Leo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Qué genio.
Vamos a ver, Silvia, con ese medio bloqueo de Vilaró, están jugando a salir al tiro. Muchos bloqueos indirectos. Muy bien, Leo. Buscaba a Fasula, había defensoras en medio. Ahora sí, para adentro. Y la mete. Uy. Mira, es que qué bien gana ahí a Raquel. Es que lo hacen increíble, la verdad. Increíble. Además, es que si te reciben en el centro de la zona... Nada, da igual, o sea, no puedes hacer nada porque se te va a ir por el lado que no la defiendas. O sea, es totalmente. Que es imposible defender el centro. No te puedes recibir en el centro de la zona. Y es que lo que me flipa es que está todo el rato ganando posición. Sí, nadie se consigue poner delante de Fasula. Es muy fuerte. Que fija muy bien, o sea, utiliza bien el brazo el que no lo está pidiendo y es que no te da la sensación que no deja mover a la defensa. O sea, porque antes Aguafono se estaba intentando moverse y no la dejaba, la tenía muy bien fijada. Soy un patito azul, tiene 36, si no me equivoco, Silvia Domínguez. Es del 86, yo creo, ¿no? O del 87. Creo que del 87 o del 86, del 87 yo creo. Sí, es un año más pequeña que Ana Cruz, me parece. No, pues... Muy bien ahí. Muy bien, Leti, sí, metiendo la mano. Muy lista, sí. Ni tan mal que Rosita tiene más años. Sandra Iguerabide, por ejemplo, tiene 38. ¿Quién es la más mayor ahora de...? Es que hay jugadoras muy veteranas que están increíbles. O sea, que yo digo, pero vamos a ver. 38. ¿Dónde se conservan? 84 es la mejor edad. Estamos jóvenes. ¿Dónde se conservan? Yo no, yo estoy joven todavía. Estoy chiquita. Es joven, es una chiquita. Canastón ahora de Fasula y dedicaba al banquillo, ¿eh? Sí. Se viene arriba, 8 puntos. Otra vez a 10 puntos de Valencia. Estaban hablando ahí de algunas jugadoras de cantera del Valencia. Están hablando en el chat de si se van a la universidad en Estados Unidos o no. Ahí ha habido medio cotillos. Que, por cierto, hoy han confirmado un nuevo fichaje para Zaragoza. ¿Qué os parece? Comentadnos en el chat. Digo, estoy chiquita. Estoy chiquita, Sangar. Estoy chiquita. Vamos allá, Leti. Esta cámara que la persigue, oye. Es verdad. Me ha encantado. Es la que está ahí en el lateral, ahí, ¿no? Mira, está ahí el chico corriendo ahí. Me ha encantado. Vamos a ver ahora. Elena contra Leo. Intentando ese uno para uno. No me lo puedo creer. Oh. Es que creo que se la han pitado a Carleton, ¿eh? Y si esa Carleton es tercera, ¿eh? A ver. Es que ha metido la mano, pero... Sí, ha metido ahí. Pero... Sí, 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 es de Carleton. Pues ahí no está inteligente porque... Ahí no tienes que meter la mano, no, porque es que da igual que vaya... Vienes del lado contrario. Si metes la mano te van a pitar falta porque estás en el lado contrario y totalmente. Le vas a dar sí o sí. Aunque le des al balón, le vas a dar a la mano también. Me encanta Elena, que viene a hacer una acción de tiro que ha fallado el triple y se va para atrás a la siguiente... ¡Oh, triplazo! Sí. Se va para atrás para jugarle uno contra uno. O sea, qué confianza tiene, lo que hablábamos un poco, ¿no? Que en el partido anterior, que Rubén, la confianza que da a las jóvenes es increíble. Total. Duermen en una burbuja como Michael Jackson para no envejecer. Vamos a ver. De nuevo, Leti. Okay. Están más cerca ahora. Sí. Jaleo, no vale. jaleo. Dice que, a ver si lo repite la acción cuando sí, han pitado la falta. Sí, quiero verla, porque si te estaba dando los pasos, yo creo, cuando le han pitado la falta, ¿eh? Entonces es vale, la canasta. Ya, pero no hay instant replay. Ya. Solo la repetición la tenemos tú y yo. Bueno, si nos la ponen. Eso. Ahora, a ver. Uno, dos... Sí es. Hombre, claro que vale la canasta. Esto es más uno. Sí, total, clarísimo. Jolín, tío. Estaba dando los pasos. Pues son dos tiros. No se ha visto. Ojo a Movistar Estudiantes, Paula, que tienen una cantera junior también muy buena. Sí, sí, ya han quedado segundas de Campeonato de España, lo he visto, contra Canarias... Superior físicamente, como viene siendo de los últimos años, pero sí, sí, las he visto. Vamos a ver ahora a Maite de nuevo. Esos manos a manos, bloqueo directo con Fasula, intentaba buscar interior, va contra Elena, buena vida, qué buena. Se la pasa, qué bien. Qué bien, qué canastón con Prince. Total. Y además Estudiantes, Movistar Estudiantes también es un equipo, David, cuando estaba Alberto, ¿no? Que también da mucho confianza a las jugadoras jóvenes y... Sí.
Sí, sí, de hecho tiene varias en el primer equipo. Se salía Silvia, creo que se ha hecho daño en la mano. Sí. Estoy o en parada. La tripa. Rafa Sula corriendo, mírala, ¿eh? Mira cómo es fija, increíble. Es una locura. Es una locura. Es que va corriendo, va por detrás y hace un reverso ahí rápidamente, sí. Y se pone por delante. Es una locura lo de esta mujer. Yo digo que, a ver, Míralo. Sí. Mira cómo ves el brazo, cómo les fija y me encanta. Se gira de una manera rapidísima, es una locura. Yo hacía tiempo que no veía una jugadora así con que fijara, ¿eh? Es una barbaridad. Es que sobre todo porque se mueve muy rápido, sí. Se pone por delante muy rápido. Es una locura. No. Y Ada, ojito, ¿eh? Ada, que dicen, no, que Adriana, lo que viene por ahí, Ada y otra cadete, me parece espectacular. Tenemos buena cantera en Madrid, sí, señor. Atiga, tenemos que estar ahí pendientes para nuestros fichajes. Hay que hacer un equipo ahí con proyección. Hay que estar muy atentas porque hay cada cosita que nos podemos fichar. Tenemos que pensar que yo tengo que ser la veterana. Claro. Y estoy chiquita. Tenemos que ser yo la veterana y tres chavalas que vayan a muerte, eso, ¿sabes? En plan, sí, con además ganas. Que yo así me rejuvenezco. Claro, te hace sentirte más joven. Ellas que generen todo y a ti que te la den el triple para tirar de tres y solucionado. Yo la verdad que tengo muchas ganas de eso, de ponerme a tope, ¿eh? No es coña. Estoy ahí entrenando y vamos, estoy en una dinámica muy chuli. Está mira, Sarika minutos, dice que es más joven. Minutos. Se viene, Sarika. Se viene. Sarika, tú tendrías que venir 100% a, aunque sea, yo qué sé, a cualquier cosa. O sea, a bancar al equipo. Pero sí, ahora ahí con el entrenamiento. Además, me estoy como muy contenta porque como que, no sé, tengo ganas. No, porque entrenar al final te encuentras mejor y te motivas, sí. Y es diferente. Le vamos a ir a dar caña. Luego, además, como veo que cada vez las chicas también más jóvenes y eso, es totalmente diferente a antes, porque ahora total. Como que las ves mucho más metidas, motivadas, con más ganas también de entrenar, y eso me pone muy feliz, porque es como que cada vez pues hay más jugadoras y las chicas siguen entrenando, y eso es muy, muy importante. Que sigan entrenando, que no lo dejen jóvenes. Eso. Madre mía, Leti, no me lo puedo creer. ¡Uf! Qué bien que era Alcázar ahí cogiendo rebote. Ese rebote. Uh-huh. Pero vaya tiro se ha sacado Leti de la manga, ¿eh? Sí. No sé me ni parece de dónde. Que no tenía espacio, ¿verdad? Increíble. Vamos a ver Fasula en cabecera buscando ese mano a mano con Silvia. Bloqueo. Con Prince. Hacen muchos bloqueos indirectos todo el rato. Están dando vueltas movimiento. Todo el rato. Mucho movimiento. Dice Sarika. Vamos. ¡Buah! Madre mía, está imparable. Increíble. Prince está con mucho acierto también, ¿eh? Sí. Es que se está beneficiando mucho del bloqueo directo que hace Fasula en central. Como cae también la suya, ella viene de abajo, sale al triple y su jugadora duda si ir con Fasula con ella y saca esa ventaja increíble y se lo devuelven. Vaya canasta, además que ha entrado, parecía totalmente sola, ¿eh? Sí. Mira, Sarika nos pone en el chat. Muchachas, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ver jugar a ti. Me encanta. A mí, mira, nos dice Special Wade, a mí me gusta más el femenino que el masculino, de hecho. Es todo mucho más limpio y más bonito. Siempre lo hemos hablado. Yo creo que lo que el masculino tiene de aspectos más físicos, eso en es. El femenino lo suplimos con más movimientos, como tú dices, un poco más limpios. Y pues a mí me encanta ver ambos, o sea, masculino y femenino. Y creo que además el femenino cada vez está creciendo más y jolín, es una gozada ver esto. Sí. Y como sí, decimos, que pues aprecia más la calidad, ¿no? La calidad táctica, técnica en el femenino que el físico, lo que decías tú, ¿no? Premia sí, eso. Y que cada vez, justo que cada vez además, es que también se da un paso adelante en el físico. ¡Buah! Increíble. Porque cada vez pues las chicas tienen más medios, más capacidad en sus clubs para poder también entrenar y mejorar. Y creo que eso está haciendo que cada vez suba más, que cada vez haya más aficionados. Y mira cómo está la grada. Lógicamente estamos en una final, pero lo hemos visto durante todo el año. Y eso sí, pues es muy importante. Y también lo que os decía de que cada vez hay chicas más jóvenes que tienen también más ganas de progresar, de entrenar y de seguir en ese camino, ¿no? Que antes no era tan sencillo.
No, y estás viendo que al final tú vas a, te suben al primer equipo y ves que hay unos físicos, que la gente se cuida y es, al final se va contagiando, ¿no? Es un poco la cultura del deporte. Ahora casi todas las jugadoras veteranas, y más no veteranas, ¿no? Tienen su nutricionista, su preparador físico personal, su entrenador, es. Que en cuanto acaba la liga descansan unos días y ya se ponen en marcha, y creo que eso es súper importante. Total, y cada vez se lo toman mucho más en serio, porque antes era... Bueno, es que de verdad que no hace tanto... O sea, para haber visto un cambio tan grande... O sea, que quiero decir que ha habido cambio grande en poco tiempo, ¿sabes? Muy como poco que, tiempo. Que ha evolucionado mucho en poco tiempo, porque nosotras que lo vemos también y lo hemos visto desde dentro, creo que lo notamos más y me gusta, me ilusiona, como os digo, y se nota mucho ese cambio y esa mejora, y creo que vamos a más. Por eso tengo tantas ganas de que... Y me gusta tanto que estéis aquí siempre con nosotras, de que estéis apoyando tanto y que os guste. Y lo disfrutemos todos, lógicamente. Mira, nos dice Claudia, yo estoy retomando también y por fin he encontrado gente que me intenta enseñar y me anima a mejorar en vez de un ambiente tóxico. Muy contenta, aunque la parte técnica un poco desastre después de 3 años. Bueno, eso se va recuperando. Eso total. Se recupera. Lo importante es el buen ambiente para motivarte y seguir queriendo jugar. Sí, total. Mira, dice, tenéis razón, al final es baloncesto, masculino o femenino. Ahora bien, hace falta una buena tanganaza para que hablen de este deporte en los grandes medios. Yo creo que Fasula y Carrera podían darse una galleta. Muy bien, Silvia. Mira cómo se motiva Fasula, ¿eh? Cómo... Sí, 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 es una tía que anima un montón, muy de equipo y que lo vive. Se le nota cuando juega también, ¿no? Que lo da todo el 100% y eso es muy importante. Sí que hubo, Clara, alguna canasta. Recuerdo una de Ainhoa, porque la subí yo a Twitter. ¿Te acuerdas esa canasta de medio campo que dije que justo lo retransmitimos? Sí, sí, sí. Hubo una de Ainhoa que yo recuerde y seguro que ha habido alguna más. Pues mira, estaban hablando de los puntos. Vamos a hacer un poco de repaso, venga, ¿vale? Vamos a ver un poquito de repaso. ¿Pones ahí la... o no? Lo pongo, sí. Voy a quitar un segundo esto, espérate, el sonido simplemente para poner mientras las estadísticas y las compartimos con la gente. Voy a ver cómo que no nos perdamos nada. Parece ser que no nos perdemos nada, ¿no? 44-35, como vemos, y os comparto la estadística. Vamos allá. Tenemos... En Perfumerías Avenida, bastante... Bueno, en ambos equipos bastante repartidos los puntos, pero sí que es cierto que hay jugadoras que están dominando, yo creo, en esta parte. Porque como vemos, Fasula en 13 minutos, 10 puntos. ¿Qué es esto? ¿Qué barbaridad es esto? Pero escucha sin fallo. Es que es 100% de anotación, 3 de 3 en tiros de 2, 4-4 en tiros libres. Bueno, vale, muy bien, Fasula. Gracias por venir a este partido. Increíble. 18 de valoración. ¡Qué locura es esta, chicos! ¡Qué locura es esta! Luego tenemos a Prince, que también está con bastante acierto, como vemos, 2 de 4 en tiros de 2 y 2 de 3 en triples, que está súper bien. También con bastantes rebotes y 10 de valoración. Tenemos a Carleton, que lamentablemente ha hecho 3 faltas y por eso tiene menos minutos de juego. 6 puntos que los ha metido al principio del partido, en los primeros 5 minutos, si no me equivoco. Y ahora pues ha tenido que parar un poquito más. ¿Qué más tenemos por aquí? A Leo con 7 puntos. Grandísima tiradora. Silvia Domínguez 4. Andrea Vilaro 3 puntos. Y Rey Singerova 4 puntos. Pues Gulbe la semana... O sea, el primer partido tampoco jugó mucho. ¿No os acordáis, Fauques? No. Y luego, por parte de Valencia. Cris Oubiña tiene 6 puntos. Buenavida 2. Keral Casas 2. Leti... El tiro libre que le han hecho tirar 2 tiros libres, ha fallado el segundo. Raquel Carrera, o sea, escuchadme una cosa, una pregunta. Paula, a ver si tú me das la razón. O sea, hoy que parece que no está Raquel Carrera, en el sentido de hemos visto otras jugadoras que parece que destacan más, y lleva 13 puntos. No, no, increíble. ¿Pero en qué momento, tío? Es una locura lo de esta mujer. No, no, es una locura, porque está ahí tapadita, que parece que hoy no está lo que dices tú y es que hace sus números. O sea, vemos que a lo mejor otras jugadoras, decimos de Prince, de Sierra, que está ahí defendiendo muy bien, de Marí Gulich, tal, y de repente Raquel Carrera, 13 puntos. Vale, muchas gracias también por vale. 18 de valoración, es que es... Ah, Alba Torrens, decías,
Sí, Alba Torrens. No te estaba, no te estaba, estaba, o sea, no lo había dicho por tu pregunta, justo había dicho Gulbe por lo de, porque han visto que llevaba 0 minutos. Y luego también, perdón que termino, Mari Gulić 9 puntos y Lauren Cox 2 puntos, que también con 2 faltas al principio se ha sentado, no ha vuelto a salir tanto. Sí, luego no ha vuelto a salir, cierto. No, porque han estado ahí aguantando con Mari Gulić, a Wafam ha salido sí. Nada, solo un momento a cubrir esas... esas defensas y no ha podido jugar nada más. Alba Torrens, yo creo que no le pasa nada. No, yo creo que ha jugado, la verdad que has, no, no ha estado en defensa, la han roto un par de veces y yo creo que ahí han decidido sentarla. Dice Special Wade, soy un enamorado del juego de Queral desde que entró a la selección por primera vez, me encanta. Hombre, a mí también. Yo es que, mirad, para que os hagáis una idea, yo soy de esa generación. Yo ahora estaría generación. En mi mejor momento. Mira, nos dice Sarika que a lo mejor, Paula, tú tienes más idea. ¿Habéis Dime. Seguido el clasificatorio para el Mundial de 3x3? Si has seguido algo, si sabes alguna cosilla. Pero no entiendo. Lo que las dos plazas que quedaban libres, ¿no? Creo que sí. ¿Te Mira, refieres a eso, Sarika? Yo creo que sí. Alba acabó con molestias el domingo pasado. Mira. Hicieron comunicado. Ay, mira, es que Sarika siempre están todos, una crack. Están todos. Colombia casi se mete. No, la verdad que no lo he podido seguir mucho. Ha entrado Israel. Es que Israel está trabajando muy bien, ¿eh? Ya está yendo sobre todo a los Woman Series, a la National League. Está trabajando muy bien. Australia, bueno, es que Australia tiene también buena bestia y República Checa lleva muchos años. Ahora parece que ha habido un cambio generacional también. Pasó una época ahí... de muchos cambios de jugadoras y pues me alegro que se haya metido República Checa también. Tío, te prometo que es que estoy flipando con los 13 puntos de Raquel, tío. No, sí, no. Ha empezado muy fuerte y luego ha ido ahí sumando. Es que parece que, de verdad, que parece que hasta los días que no dices, o sea, siempre dices wow, Raquel Carrera, porque es increíble, pero hasta los días que parece que otras están mejor, es que es la mejor ella. Sí, total. Es una locura, tío. 18 de valoración, pues están ahí Fasula y ella, 18 de valoración. Qué locura, sí, me parece, ¿eh? 3x3 cambian mucho los equipos y es que están trabajando ya todos los países con muchas jugadoras y van viendo también todas las jugadoras, no tienen esa disponibilidad, Sarika, entonces es complicado. Pero está bien, que más, cuanto más gente mejor. Total, le están dejando tirar libres de la bombilla, pero es que de verdad que parece que no, no sé, dices, bueno, sí, un partido normalito. Y es que es la mejor, tío. Es que es una locura. Es una pasada. Lo de esta tía es una locura. Oye, que se apagan aquí las luces de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! Oye, ¿te he dejado de oír? ¿Es porque te has quitado el micro? ¿Aposta? Sí, muy bien, que quería decir una cosa a mi hija. Perdona. Me has pillado. Y yo viendo a Paula... hablando, pero sin hablar. Esto es como cuando hablas con los árbitros, que haces así. Sí, es que tenía la tele un poco alta, digo, le baja un poquito, por favor. Ay, que esté aquí conmigo hoy, es que es muy Hombre, tarde. Es que no... encima hoy es el Día de la Madre. Por eso, eso. Exacto, es que, claro. No, que mañana hay cole. Feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre a todas las madres también. Eso, feliz día a todas las que están, a todas las madres. Que estén por aquí, que no estén por aquí también, a las madres de los que no ven. Pero, uy, una mascota, mira. Sí, pero esa no es la de... ¿Esa es la de Perfu? Yo sé cero de mascotas. Pero si aquí en la grada también hay alguien, otra mascota, mira. Es que... Mira. ¿Dónde? No la veo. En el directo lo estoy señalando. Con el ratón. Claro, esa es la rana. Es ya, pero ¿y la otra que estaba por aquí caminando, qué es? A ver, es que no la he visto bien. Se ha metido, a ver si sale. Pero eso es un peluche, lo que hay en la grada. Sí, es un peluche gigante, yo creo. Gigante, sí, que se tiene, vamos, es histórico, yo creo. Qué guay, mío. A ver, ¿cómo veis el partido en el chat? ¿Qué está pasando hoy? Porque... No está nada. Los parciales han sido 26-16, que Avenida en el primero, ¿vale? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Han matado a alguien? No, es que están viendo un partido, yo creo, y han gritado en mi casa. Voy a echar la bronca, chicos. Es que los domingos son intensos.
Exacto, el tercero Special Waves es clave, que si no ahora no lo dice a Tiga, no te preocupes. No, el otro día marcó mucho también el partido, ¿eh? Valencia salió muy relajado, salió más relajado de cómo estuvo la primera parte, ahí fue cuando Perfumerías cortó distancia, exacto. Mira, para mí es lo que te digo yo siempre, Special Wave, es que el tercer cuarto es clave. Y el tercer cuarto a Valencia le cuesta un poco a veces. Entonces, bueno, vamos a ver aquí si salen a tope de concentradas para poder hacerse con el partido. Porque si en este cuarto Perfumerías Avenida sale a machacar, quizá es cuando más ventaja consigan en cuanto a marcador en el partido. Totalmente. Pero claro, es que aquí Valencia tiene que ir a por todas, porque es que saben que si ganan ya lo tienen. Que nosotros queremos que haya empate hasta el final y queremos emoción. Pero claro, Valencia va a tener que ir a eso porque es que sabe que... Es que lo puede cerrar aquí. Totalmente. Bueno, pero es que Perfumerías es otro equipo totalmente al del otro día, ¿eh? Y está jugando muy, muy bien. Mira, nos dice Claudia en el chat un comentario, yo que estoy bastante de acuerdo. Yo veo más calma por parte de ambos equipos. En el otro, en ambas partes, los parciales se fueron mucho porque uno de los dos equipos arrollaba y el otro se dejaba llevar. Y atacaba la carrera sin la calma de pensar bien en atacar de forma eficiente. Sí, yo creo que hoy han venido, pues lo que tú dices, ¿no? Un poco con las ideas más claras en la cabeza, sí, después de ese primer partido, sabiendo lo que quiere hacer cada uno de los equipos. Y bueno, como os decía antes, también habíamos escuchado al entrenador de Perfumerías Avenida como comentaba que sí que tenían que dar ese paso más en defensa y parece ser que así ha sido. Porque los tiros al final, es que si te fijas son esos tiros liberados contra Racing Groba, porque al final claro, no sale tanto, como decíamos. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver. Es que Racing Groba sufre mucho cuando tiene que salir, porque al final lo que estás acostumbrado, ¿no? Es quedarte ahí en tiro libre porque los pivots suelen tirar ahí de 4 o 5 metros y a veces tienes miedo a salir tanto al triple porque te pueden romper con mucha facilidad, ya que encima los pivots de Valencia son muy, muy móviles. Sí, por eso al final es mejor que tire, ¿no? Claro, siempre se dice eso mejor tire que... ¿Qué tal? Pero al final cuando tienes mucho acierto es que ni que tire ni que entre. Es que teniendo a Cox y a Bullitt que se turnan. A ver, el tercer partido si hubiese, ¿a quién le toca? Mira, dice Fran, ¿pensáis que el tener una segunda bala ahí en su casa le puede hacer tener un punto menos de tensión a Valencia? Sí. Sí. Yo totalmente. Creo que sí. Tú siempre entras inconscientemente, ¿eh? Tú cuando ya vas 1-0 entras con un mood un poco más tranquilo, ¿no? De calma y a veces pues te puede pasar factura porque claro, el otro va a matar, a ganar. Entonces, veremos. Y también sabiendo que casa de Perfumerías, o sea, es ¿cómo se puede decir? Que se puede perder, que entra en el guión, que no sería un partido. Pasa que luego, bueno, el tercer partido tiene mucho tiempo de descanso, es verdad que tienen 4 días, bueno, mucho tiempo, para ellas no creo, porque más viajes y todo, pero bueno, que hay 4 días para recuperar. Sí, pero aparte, es que, o sea, lógicamente yo creo que Valencia quiere sentenciar aquí. Cosa es que pueda. Eso seguro. Otra cosa es que pueda, porque Perfumerías Avenida está haciendo un gran partido, pero lógicamente tú quieres sentenciar cuanto antes, porque a un tercer partido cualquier cosa puede pasar. Eso te iba a decir, es que te puede salir el peor partido de la historia, que no te entra nada. Exacto, y en estos partidos, en el primero ya vimos el grandísimo acierto de Valencia Basket, y en este parece ser que también, lo que pasa que es verdad que Avenida también ha dado un pasito total más de defensa. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver, porque están ahora a 9 puntos, ¿eh? Total. Y en este cuarto es cuando yo siempre digo, el tercer cuarto es el clave. Total. El clave. A mí me has convencido, que nada. Hombre, ¿qué pasa? Sí. Ahora pongo el sonido ambiente. Ya está puesto. Es que está lleno, ¿eh? Es una pasada. Hombre, y las banderas y todo. Fuiste tú, fuiste... Chicas, las dejo por hoy. Mucha suerte a ambos equipos y que disfrutéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Acuérdate de que si hoy gana Perfumerías Avenida, el jueves estaremos dando el tercer partido aquí también, por si quieres venir a verlo con nosotras.
pues te esperamos. Eso es, ahí está. Eso es, el jueves sin duda. Vamos a ver qué pasa. Es que estoy escuchando la canción, que no me la sé, pero me la sé más o menos. No, sí, es como el concurso ese que te dije que había, que tengo que adivinar yo las canciones contigo. Tenemos que hacer un día un concurso de esos. Madre mía. Es que no me acuerdo, a lo mejor alguien se acuerda de ese programa, tío, que sí. Era como... ¡Ah! Hombre, eso lo han usado yo creo en más de un programa. El recurso ese de los cascos y cantar. Sí, sí, sí. Un Whisper Challenge de toda la vida. Yo lo hago, me gusta. No lo veo que se te da bien. Bueno, esto ya no sé lo que está sonando. ¡Ah, sí! Na, sí. Na. Venga, quien lo adivine, premio. Esa es de... ¿Cómo se llama? ¿De qué serie? ¿Has visto? ¿Canto bien? Ya que nos va a bajar la audiencia, que... Es... Eso, Juego de Tronos, ¿no? Arica, eso. No me salía, jope. Pero porque ellos están escuchándola de verdad. Ah, vale, normal, vale. Porque si me escucharon a mí, no sé. No, ahora, te, ahora, te, ahora sí te he entendido, te la había pillado. Venga, volvemos al partido, vamos al Vamos allá. Qué nervios. Jaleo, jaleo, jaleo. Mirad, ahí está en Málaga, es verdad, el triangular que habrá ese de España, Estados Unidos, Eslovenia, masculino. Para previo al Mundial, que también este año, es que este año que me encantan a mí estas cosas, ¿eh? Eurobásquet femenino, Mundial masculino. Jaleo, jaleo. Jaleo, jaleo. Mano a mano ahí con Chris. Vamos a ver Alba de nuevo en el campo. Raquel buscando ese bloqueo directo hacia el otro lado para salir liberada. Balón a la esquina para Keralt. Muy bien visto. No consigue anotar el triple. Muy bien ese pase, Raquel, ¿eh? ¿Cómo son, tío? ¿Cómo son en Avenida también ahí? Saben perfectamente también a quién dejar. Hombre, claro. Liberada, lógicamente. Chris ahí pidiendo, ¿verdad? Ha arrollado prácticamente. Si me decís de verdad que no conocéis Juego de Tronos, mira, yo me voy a... Que no, que sí, que sí. Que sí, que sí, que la he visto, que sí, pero que es que sí, soy muy mala para los nombres. Soy malísima. De hecho, no te puedo decir la serie que me acabé el otro día. Pues no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver, canasta ahora, ¿eh? De Silvia Domínguez, 2 puntos a 11. Cris para adentro, ese pase perfecto, que era un corte increíble. Muy bien. Bueno, lo ha visto claramente, no ha defendido ahí nadie el corte. Geralt ha dicho, bueno, no puedo meter de tres, pero voy a meter, voy a hacer daño con estos cortes, que además ella lo hace increíblemente bien en juego sin balón. Sí. Y a ver, este bloqueo con Reisingerova, doblala perfectamente, eso es. Nada, pick and roll tranquilas. Perfecto. Cómodamente y para adentro de Reisingerova. Mira, ahí está la rana, tía. No la he visto. ¿No la has visto? No. El peluche, ¿eh? Vamos a ver, Chris de nuevo con bloqueo directo. Intenta ese para Raquel de tres. Ah, se queda un poco corta ahora. Es que ha tirado, están tirando bastante recto. Y se queda ahí a veces cortito. Vamos a ver, de nuevo, balón al lado contrario. Está Silvia. La que está tranquila es Vilaro, oye. Sí. Y dentro, arriba todo el pabellón, porque Silvia acaba de meter ese triple que yo creo que les da la máxima ventaja en todo el partido. Sí, Silvia ha salido a tope. 5 puntos en estos 2 minutos. Exacto, 5 de 13 triples lleva Perfumerías Avenida. Y 3 de 11 Valencia Basket. Vamos a ver, vamos a ver, que aquí hay jaleo, como os digo, en el tercer cuarto. Para mí, personalmente, normalmente lo hemos hablado alguna vez, que Valencia suele salir un poco así. Sí, en el tercer cuarto, les cuesta. Sí, les cuesta como meterse, ¿no? De nuevo, vamos a ese corte. Sí. ¡Ah! Keralt, yo hubiera ido hasta adentro. Pero mira, adentro ahora de Lauren Cox. Sí, perdón. No te has confundido. Me he quedado en plan de qué. ¿Quién es? Vamos a ver ahora, bloqueo con Prince, que está fijando con Alba. Bloqueo directo con Reisingerova otra vez al... Te iba a decir, ahí era otra vez, ¿no? Para Reisingerova, sí. Para mí. Sí. Vamos a ver, Chris, que va hasta el final. Se para a media distancia, no consigue anotar. Salía Raquel por ahí volando por los aires. Andrea Vilaró
recibe para Maite de nuevo, bloqueo directo, están haciendo todo el rato esta jugada con Reisingerova, sí, buscándola en el interior, no consiguen verla fácilmente, Raquel está defendiendo bien y ahora se queda corta Prince. Pero estaba tirando bien, o sea que tiene que seguir tirando. Sí, era buen tiro, era buen tiro. O sea, bien hecho, mucho ritmo, ¿no? Ahora han salido los dos equipos muy rápido, ataques muy cortitos, que le está provocando a Valencia también un poquito más de intensidad. Sí, sí, totalmente. Perdona, que me quedé ahí colgada, que estaba viendo la jugada. Ya, hombre, hombre. La costa arranca. ¿Puedes seguir hablando, Pablo, por favor? Que es el ritmo de Valencia, ¿no? Valencia juega muy rápido, con sesiones muy cortas, mucha velocidad, contraataque y cuando juega más estático, que es lo que le pasó el otro día, ¿no? Cuando les defienden el bloqueo y no pueden jugar con esas alturas, les cuesta mucho atacar. Muy bien, ahí atacando rápidamente Prince, sacando la falta a Raquel. Al final ahí, moviendo el balón rápido, Prince tiene mucha más ventaja. Totalmente. Contra cualquier grande. Es mucho más rápida, así que tiene que atacar ahí y saca falta a Raquel. Vuelve Carleton a la pista con tres faltas, por eso estaba también descansando. Y Lauren Cox, que también había descansado en esa primera parte porque hizo dos faltas muy rápido. Rematch ahí animando a Valencia Basket en el chat. Vamos allá, están de nuevo a 10. Carleton se gira, esa pues media vuelta y para adentro. Sale y dice, qué bárbaro. Ya estoy aquí, increíble. Vamos a ver ahora la defensa. Chris, ese mano a mano, bloqueo directo ahora con Raquel. Qué bien muy lo bien ha hecho Vilaró. No se atrevía tirado casi a tirarse, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, 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 era ataque. Si se hubiera caído al suelo. Total. Vamos a ver ese bloqueo directo con Prince Carleton para Reisingerova. Ese corte de Vilaró, corte de Cazorla ahora también. ¡Ah, qué mala suerte! Esa era picada. Sí. Alba con... Vamos a ver ese tiro de tres. Sí, ahora sí con Chris. Va a salir también Ubiña a tope, ¿eh? Dentro, a 9. 11 puntos lleva Chris. 11 puntos, sí, pero lleva 7 ahora seguidos, ¿eh? Sí, sí, por eso es locura. Maite Cazorla ahora en cabecera buscando la mejor opción. Bloqueó con Reisingerova. Ese era casi falta porque lo ha cogido muy pronto. Total. Casi no, yo diría que había sido falta. No, ¿eh? no le ha dado tiempo a colocarse a Reisingerova. Sale volando por ahí. Chris, por favor, cuidado con esas caídas. Prince de nuevo buscando la mejor opción, calma, con tranquilidad, sí, esquina, eso es. No consigue anotar Vilaró. Estaba muy bien tirado, estaba sola. Era buen tiro y ahora marca cuernos, sí, Chris Oviña. Vamos en el chat, contadme con quién vais hoy. ¿Quién creéis que se va a llevar finalmente este partido? Perfumerías Avenida está consiguiendo mantener esa distancia en el marcador. Pero Valencia ya sabemos que también, pues estos dos grandísimos equipos, pues ahí está, ¿no? Canasta de Raquel Canasta Carrera. De Raquel. Pide cambio, sí, ha pedido cambio. Se ha hecho daño, ¿no? Sí, parece que se ha hecho daño, ha pedido cambio y se tocaba la zona de la espalda, del dorsal, sí, puede ser del hombro. Está moviendo el hombro, la zona de trapecio, yo creo que así un poco ahí. Qué canastón ahora de Maite, cómo le gusta. Me encantan las entradas de Maite. Sí, sí, tiene... Roberto dice, no sé, no sé qué va a pasar. A ver, es que están a una distancia ahora que es peligrosa, ¿no? Porque al final están a 11, a 9, que todavía están en partido. Perfumerías todavía no puede estar, o sea, no se va a relajar en ningún momento, ¿no? Pero que están a una distancia que te meten un par de triples y se mete, o un contraataque y se meten en partido. Total. Mira, nos dice Fauques, qué raro que no te deje. Qué raro, ay, eso es rarísimo. No me deja. Yo voy con Chris, dice Tronker, y nos saluda Esperanza, que ha vuelto aquí a hacer sus apuntes de jugadas. Eso. Vamos a ver, ahora están con un juego bastante rápido. Madre mía, va a la cuarta de Carleton, ¿eh? Pero ¿cómo ha hecho? Se desespera porque no sabe ya ni cómo defender. Y Vilaró la calma para que no le piten técnica porque si no es quinta. No lo vamos a ver. Un poco forzado esto, ¿eh? Es verdad que tenía las manos en la cintura, pero ni ha apoyado ni nada. No, pero no, bueno, lo que pasa yo creo que es el que gesto de Alba ha sido muy bueno, ¿eh? Para sí, sacarle la falta. Sí, ahí lo ves en el momento rápido. Nosotros, como siempre digo, lo ves en la repetición y... Sí, es más fácil verlo, claro, pero el árbitro es complicado. Es verdad que Alba ha hecho un movimiento raro. Fauques, yo creo que tienes que iniciar sesión con tu... O sea, como que tienes que... iniciar sesión en Twitch con tu cuenta de Amazon Prime o juntarlo o algo así. No sé muy bien cómo es, pero creo que es algo de eso. Por eso no te sale, porque creo que tienes que iniciar como con tu cuenta de Amazon Prime, si no me equivoco.
Y, ah, mira, dice Ian Royal Chu que cree que solo se puede desde el ordenador eso. Ah. De Fair Play nos dice, ¿algún consejo si hoy no me ha salido un buen partido y estoy bastante mal? Paula, un consejo de entrenadora. Próximo día hay otro partido, borrón y cuenta nueva, ya no puedes solucionarlo. Entonces, no, animarte, que quedan muchos, que vas a, te quedan muchos partidos por delante. Qué robo ahora de Alba. Buena. Muy bueno el contraataque y canasta fácil para Alba Torrens. Muy a bien cinco, ahora, están a 5, ¿Qué tal estás, Vic Polsky? Pues nos presentamos, lógicamente, claro que sí. Pues yo soy Atiga Suleiman, soy exjugadora y también pues presento formatos deportivos, presento cositas de la federación y pues nos encanta ver el baloncesto femenino y aquí estamos todas las semanas con las jornadas de la Liga Femenina. Lamentablemente ya se está terminando, pero esperemos que disfrutar de esta final y la temporada que viene volver a estar por aquí. Y Paula, pues presenta. Y yo soy Paula Palomares, exjugadora también. Y poco más, he empezado esta aventura este año y estoy muy contenta, me ha gustado con mi compi Atiga y disfrutando mucho, así que esperemos que nos sigas. Bueno, Vic, soy exjugadora, pero estábamos comentando que voy a volver a las pistas. Bueno, madre mía, verdad. Lo que vamos a decir aquí, jaleo. Mira, Sangar, le ha regalado la suscripción a Faukes. Oh. Sangar, eres la mejor. O el mejor. Porque nunca lo hemos comentado. Pero le ha regalado esa sub a Faukes, así que qué barbaridad. Joder, ya empezamos. Si no he dicho nada. El otro día nos decían con Valencia, ¿no? Cada día somos de un equipo. No pasa nada, nosotras queremos emoción. Soy cada porque día queremos de un tercer partido, no pasa nada. Cada día soy de un equipo. Sí, yo también. ¿Cuál creéis que es el segundo mejor equipo de Málaga? El segundo, justamente. El segundo, joder, qué difícil. El palo. Nada, gracias a ti, Vic, por pasarte por este directo. Esperamos que disfrutes de este pedazo de partido. Pero no nos quiere decir que va a jugar con el Araski. Verás tú, las risas. Vamos de nuevo, Keralt con el balón ahora. Con Leti, esos bloqueos ahora con Lauren Cox. Esa era para pasarla rápido antes, quizá. Se quedaba sin... Estaba defendida por dos ahí. Quizá un pelín antes y tenía más ventaja. Sí, Fasula. Ha tirado muy rápido también. Madre mía, lo de Fasula es una barbaridad. ¿Cómo se hace hueco? Es verdad, hoy Faukes hemos venido pues así, como ha tocado. No tenía ni azul, no tengo ni azul ni naranja. I'm the real true, I'm real true. Sí, estaban a 5 hace nada, ahora 7, pero sí, sí, ahí están, ¿eh? Dice, tengo... Dice Sangar. ¿Qué dice? Perdón. Madre mía, tengo más miedo que el cura en el bautizo de un gremio. Ay, que me muero. Me ha hecho mucha gracia, perdón. Leti para arriba ahora. Vamos a ver si consigue anotar en este contraataque. Se para, ese, saca ese tiro de no sé de dónde... Se queda el rebote. Vale, un poquito quizá. De calma. Ni calma ni leches. Triplazo de Alba Torrens. Ay, me gusta. Ahora bien. Sí. Están aquí. Cuatro puntos. Está. La menor distancia. Decíamos que quizá Valencia normalmente en el tercer cuarto solía salir un poco como el que le costaba entrar, pero hoy no es el caso. Y están en su menor distancia en todo el partido. A cuatro puntos. Y quedan dos minutos de este tercer cuarto. Cómo gana Fasula, pero qué bien vez, ha ido muy ahí. Bien, Keral. Era falta de Leti. Uh-huh. Ahí está, Sangar es Sara, perfecto. Sara, yo estaba, yo decía... Pau, que es cuando nos regalen camisetas de los equipos, nosotros no las ponemos, eso vamos. ¿Alguna de las dos ha jugado en el Unicaja? Yo no. Yo no, yo tampoco. Pero seguramente o sea, yo he estado por allí alguna vez, sí, pero no jugando. No. Bueno, o a lo mejor he jugado contra alguien. Yo he jugado contra ellas. No me acuerdo ya. Pero no, allí no. Sí, bueno, me suena que os he visto en Martín Carpena, ¿no? Martín, no. Ya están ahí los aficionados de Valencia más contentos. Vamos. Por el chat. Porque lógicamente si quieren llevar este título ya hoy. Ya no como quieren decía, sufrir. Ya están aquí. Va para adentro, madre mía, qué entrada ahora. Y mira que Sierra es muy parecida a ella, eso, ¿eh? Y al final ha tenido un primer paso, esa finta la ha hecho duda a la Sierra y ese primer paso ha sido muy bueno. Total, es que es muy rápida penetrando canasta. Sí. Ambas son parecidas, pero quizá Prince tiene ese puntito
a la hora de entrar. Mira a Elena Buenavida cómo intentaba penetrar ahora. Ese tiro de media distancia para adentro. Muy bien, muy bien. Se la devuelve. Es que esto va a ser así. Sí, sí, sí. Una guerra ahí. Sierra y Prince va a ser así. Va a ser el jaleo. Ahora Silvia, defendida por Leti. Balón a un lado, mano a mano con Fasula. Ese bloqueo. Continúa para adentro. Se y ya separa está fijada. Silvia. Exacto, sí, sí. Muy bien, Silvia. Han pitado falta, ¿no? Está... Sí, sí, ha pitado falta. Sí, pero estaban... Un árbitro ha pitado otra cosa, no sé. Sí, el de abajo ha pitado fuera, pero el de arriba ha pitado... Falta. Fran ha pitado falta porque sí, le dan en la cabeza. Porque le había dado la cabeza, sí. Sí, sí. ¿Cuánta gente cabe en el estadio de Avenida? Te lo digo ahora. A ver, Silvia, con esos tiros libres, concentración máxima, no anota. Creo que hay poquito, bueno, a ver, poquitos, quiero decir, creo que caben como 3.000 y pico, 3.000, 2.000 y pico. Sí. No 2.400 personas. Es el aforo. Mira, 2.400. Me pensaba que más. Está picada ya Sierra, sí me gusta, dice Sandar. Pues sí, sí, además bueno, Sierra 2000, tiene carácter. Es chiquito, o sea, entre comillas es chiquito. O sea, es grande, pero es pero... como... recogidito. Se ve tanta gente. Bueno, pero es que casi siempre lo llenan. Es que eso hay que decirlo, ¿eh? Ay, he pisado a mi... ¿Qué ha pasado? He pisado a mi mascota, a mi conejo. Ven aquí. ¿Tienes un conejo? Sí, está todo el rato jugando conmigo aquí con los pies. Sí, un conejo blanco, muy bonito. Pues eso, luego lo enseñas. Luego lo enseñas. Vamos a ver, bloqueo directo ahora con Leti. Va para adentro, saltan siempre ese 2 más 1. Y ahora Leo roba ese balón. Ay, 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 al límite del campo, de todo. Pide ayuda. Oh. Muy precipitada ahí, nadie le ayudaba, se han ido todas. Sí, es que además está en una zona ahí que es muy complicado. No te da miedo. No, no ha sido campo atrás porque la ha cogido en el aire justo. Entonces ya estaba en el campo de ataque, pero pues para afuera se ha ido. Muy nadie le ayudaba ahí. ¿Qué equipo creéis que ganará? Es la primera vez que veo baloncesto femenino. Pues mira, te contamos. Estamos en la final de la Liga Femenina Endesa. Es al mejor de 3 partidos y el primer partido lo ganó Valencia Basket en casa. Perfumerías Avenida al final del partido casi gana. Así que hoy pues veremos quién se lo lleva. Pues va de locos, guay tía. ¿Qué tal tú? Con tu día. ¿Te va bien hoy el día o cómo vas? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Buen domingo? Nosotras de locos, la verdad. Al límite de la vida, Sangar, eso es, al final al límite, porque la verdad que hubo ahí Valencia al final apretando, pero joe, se lo llevó Valencia, a pesar de que Perfumerías Avenida casi gana al final, que casi nos da algo el otro día. Sí, sí. Pues sí, pide ahora, se sienta la Bren Cox. Se sienta, sí, cabeza un poquito de Rubén, pide. Están a 2 puntos, ¿eh? Es que están a 2, están en partido y es verdad que... Qué barbaridad. Y ahí está Buenavida, ¿eh? Me encanta, o sea, eso es, me parece... Dice Clara, quiero que gane Valencia, pero una prórroga me molaría. Totalmente. Total. Sí, a nosotros también. Vamos a ver, Leo. Se queda por muy qué poquito. Rebote. Muy buen rebote era, lo que pasa que ya no daba tiempo a hacer ese tiro. Pero muy buen rebote. Aunque aquí nos pone un segundo, pero es el marcador del pabellón estaba ya a 0. Mira, nos dice Dani que va con el Valencia. ¿A cuánto ha sido la máxima diferencia? A 12, eso a es. 12. Ha habido un momento... ¿12 o 13? Yo creo... Sí. Es que ha habido un momento que se han puesto, pero vamos... Yo que comentaba antes que Valencia normalmente los terceros cuartos, tres cuartos como que a veces les cuesta meterse, y mirad este tercer cuarto, menudo parcial para Valencia porque total ha sido 15-22. Así muy bien, que, muy bien. Locura. Dice Fauques, hoy ganará Avenida, se necesita un tercer partido por el bien del baloncesto. Claro que sí. Sierra es una gran luchadora. Total, sí, sí, es una... Va todo, va todo. Va todo, es una tía que está en defensa en todo, con el rebote, en ataque, es verdad que aporta menos, pero porque yo creo que tiene, o sea, cuando le tiene oportunidad de tiro lo hace como al anterior y lo mete, tiene eficacia, pero en defensa ayuda muchísimo al equipo. Es una... Sí. Mira, ahí tenemos los parciales, 26-16, teníamos 18-19 el segundo y 15-22 el tercero. Qué barbaridad, ¿eh? Eso es lo que queríamos, ¿no? El jaleíto. El jaleíto hasta el final. Exacto. Que si no,
No tiene gracia. Aunque yo ya sé que aquí hay bastantes de Valencia que quieren que se cierre ya. Se cierre por lo que pueda pasar. Quieren dejar de sufrir. Yo quiero que gane Valencia también, pero con tercer partido, que aquí no sufra. También en ganar en casa puede ser muy bonito, ¿no? Claro, pero lógicamente, hombre. Hombre, vamos, yo no me la juego al tercero. Los de Valencia quieren tercero, que termine ya porque es que es un sufrimiento. Yo creo total. Que al final cuando eres fan de un equipo y estás ahí durante toda la temporada siguiendo a tu equipo, cuanto antes gane, mejor, porque vamos, luego se complica la cosa. Sí, mira, ahí dejan, dice Han Magan, por favor que gane Valencia, que quiero dormir tranquila. Sí, es que jugártelo a un único partido que no sabes cómo te puede salir, aunque estés en casa con tu oficio, es complicado. Madre mía, Fasula, cómo recibe, cómo se gira, sí. Madre mía, ¿de dónde la saca? La pierde ahora Gulbe otra vez que sale de la nada. ¿Por qué hacen esto con Gulbe? Sí, la sacan como muy al final de partido, ¿verdad? Después del año del otro de igual. El otro día pasó lo mismo, ¿os acordáis en el chat? Que sacaron a Alexa en el final, en el tercer cuarto, si no me equivoco, al final. Muy bien, muy bien. Y la sacan... Vaya triplazo ahora. Madre mía. Madre mía, se qué pone buena. Por delante en el marcador por primera vez en todo el partido, chicos y chicas. Me encanta cómo celebra quedar los triples con esa rabia, tía, porque a mí me da mucha rabia que la dejen ese espacio a la pobre. Pues Soles, juega Euroliga, el campeón de Copa de la Reina, el campeón de Liga y luego el segundo creo que tiene que jugar una fase previa para clasificarse para Euroliga. Es decir, el que pierda de Valencia o Perfumerías Avenida tendría que jugar una fase previa, creo yo. Pero... escucha, es que ¿qué estaba contando yo? Ah, lo de Alexa Gulbe, ¿por qué le hacen eso? Ya, no sé. I am real true, siempre flotan mucho a Keral, sí. Porque no es el punto fuerte de Keral el tiro de tres, pero claro, por eso lo celebra tanto también en este punto, claro, ¿no? Meter totalmente. Ese triple es... prefieren quizá que tiren otras en lugar de Keral, o sea, perdón, prefieren que tire Keral en lugar de otras, pero mira, pues ahora lo ha metido, así que para adentro. Sí, además que era la parte que no es su fuerte, tiene uno para uno muy rápido, entonces prefieren dar un poquito de espacio porque es verdad que si te pegas allá también es capaz de romper. Qué bien. ¡Buah! Penetra. Vamos, Raquel, que siempre hace la finta, siempre hace la finta y rompe y lo hace súper bien esa entrada desde cabecera. Lo hace siempre alguna, pues dos o tres veces por partido, es que lo hace perfecto, en plan finta y para adentro. Ahora Silvia para adentro, consigue sacar la falta. Están a tres puntos ahora, Valencia por delante. Último cuarto, chicos y chicas, ahora sí. Estamos viendo el partido al revés, ¿no? Y esto pasa que el otro día Valencia se fue de mucho y fue lo que le dio esa victoria. Muy bien. Pero hoy está pasando justo lo contrario, eso está es. Lo contrario. Mira, nos dicen, yo creo que es hora, dice Javier Uli, yo creo que es hora de que cambie el campeón y el Valencia se lo merece. A mí, lógicamente, es que cualquiera de los dos equipos me haría ilusión que ganara. Pero es verdad que la temporada pasada, por ejemplo, esta no la anterior, hice mucha campaña con el Valencia porque me encantaba el equipo y cómo estaban dando caña también a todo el club y cómo lo estaban haciendo. Y pues, hombre, hay muchas jugadoras que en ambos equipos me haría ilusión que ganaran. Pase lo que pase... Va a ser un final de temporada épico porque hemos vivido una temporada total. A un nivel altísimo y eso es lo que me pone también muy feliz. Vamos a ver ahora. Qué bien, Leti, ese corte. Se la queda. Vamos a ver si lo consigue Prince. Y pita lucha. Vale, perfecto. Qué bien se ha tirado ahí también Elena Buenavida. Pues ojo que Keral ha mejorado el tiro en general y este año ha metido más... Sí. Además, totalmente. De hecho, el otro día metió uno épico también. Sí. En un momento así clave, yo recuerdo, ¿no, Sanga? Es verdad, Fauques, eso lo hacen mucho, ¿eh? Lo del disrespect se hace mucho en baloncesto. Además que al final, cuando no confías mucho en tu tiro, si te dejan tal distancia, te pones todavía más nervioso. Entonces es peor porque... Muy bien, pues todavía te cuesta más meterlo, ¿no? Lo hacen bastante, el disrespect. Lo habréis visto en un montón de partidos. A diferentes jugadores y jugadoras. Qué bien la entrada ahí. Qué bien, muy bien. Ha leído que Leo le perseguía por detrás y ese rizo es buenísimo.
Vamos a ver los tiros libres. Fuera el primero, mucho nervio, lógicamente, toda la grada llena aquí en casa de Perfumerías Avenida. Box out está pidiendo ahí. Y el segundo dentro. Uf, a dos puntos de nuevo. Valencia por delante. Vamos a ver. Con Prince. Con Maite Cazorla en cabecera, con Fasula. Marcando puño. Buscando ese bloqueo indirecto, pero está muy bien defendida Vilaró. No han cogido bien ese bloqueo indirecto, quizá. Muy bien, Maite para adentro. Tapón ahora. Muy bien. Se la lleva Elena Buenavida rápidamente. Ahora son 5 contra 4. Tiene que aprovechar la ventaja. Va a ir ella para adentro. Se para, esquinita. Y muy vuelve bien. Maite corriendo. Se queda aquí. Ahora están en zona. Sí, 2-3. Y se va muy a tirar bien. Ese triple. Vaya barbaridad, de Elena. Uf. Buenavida de 3. Increíble. Qué locura. ¡Qué momento! Mira cómo la celebran, me gusta. Estaban defendiendo zona 2-3, pero Raquel sí. Carrera estaba absolutamente sola en el centro de la zona. Ha habido un momento rarísimo y ha recibido. ¿No te has dado cuenta que como sí, que sí, luego sí. Se han cerrado y por eso Elena Buenavida ha tirado completamente sola? No te puede pasar eso en una zona 2-3, que tiren en una esquina porque es que para eso es una zona 2-3, ¿no? Pero es que para mí, hacen 2-1 a Raquel, entonces ahí genera la ventaja. No, claro, porque claro. La que tenía que llegar a Buenavida había ido a hacer a Raquel 2-1 y ha movido muy bien el balón. Con esa pausa que a veces decimos, ¿no? Que para engañar, para sí. Fijar a la defensora y dar un extrapas. Buenavida de mi corazón. Buenavida de mi corazón. Vaya triplazo acaba de meter, ¿eh? Increíble. Porque justo decía, el tiro libre, el primero lo ha fallado, estaba ahí con toda la afición ahí en contra. Y ahora toma el triple. Qué barbaridad me parece este final de partido. Me gusta. Impresionante. Jaleo. Parcial 2-9 de momento. Vamos a ver cómo avanza este cuarto. ¿Cómo lo veis ahora? Porque yo creo que ahora la gente de Valencia está más contenta que antes. Mira, Javiruli, exacto. Lo hemos comentado más de una vez que lo hace muy bien Rubén y jolín. O sea, minutos importantes y que la tía lo haga así, sí. Pues es una locura. O sea, es que se ve que tiene confianza, que el entrenador confía en ella y que ella también. Entonces, al final, se nota por todo lo que está generando en el juego. No tiene miedo, coge el balón. Dice Claudia primero, yo sigo siendo fiel a Silvia, confiamos, así me gusta. Sí, sí. Y de Sangar, Buenavida, te libras porque nos tienes a la manca, si no te pido matrimonio. ¿Cómo puedes meter eso, niña? Como gane su primera liga Endesa con 19 años, puede ser una de las más precoces. Pues... seguramente habrá alguna jugadora joven también, porque hemos tenido muchos años también de Perfumerías Avenida ganando el título y alguna jugadora joven también sí, joven, en plantilla. Seguro. Pero sí, lógicamente la plantilla que tiene Valencia con tantas jugadoras jóvenes, sin duda Aguafam sería la más joven, ¿no? La más que joven. Pertenece a esta plantilla. Vamos, Valencia, dice Campillo Ramos. En la ida fuimos de más a menos y en este de momento al revés, total. Sí, ha sido totalmente el partido al revés. Ahí va. Exacto, Agua la ganará, eso es. Justo te decía que si gana Valencia, Aguafam es la jugadora de la plantilla más joven. Muy bien, está defendiendo ahora Valencia, ¿eh? Está presionando sí. Un montón las líneas de pase, al balón. Hombre, no quieren dejar escapar claro, esta victoria. Y van a presionar ahora hasta el final, se les acaba la posesión. Vilaró intentaba buscar ahí la falta. Y falta de Fáscula, sí. ¿De Raquel? De Raquel, sí. De Raquel. Ah, mira. Me parece de Fáscula. Creo, ¿eh? No, es que no estaba mirando. Porque sí, ha levantado la mano. Estaba viendo que Vilaró estaba por aquí cayéndose por los suelos. Y ya me... Sí, es verdad, como Nilo no ha metido ahora... ¿Qué ha pasado? Pues a mí me ha parecido de Fáscula, pero se ha metido a Raquel. Vamos a ver, Maite se sienta, Raquel se sienta. ¡Uf! ¿Cómo está el partido, madre chicos? Mía, qué nervios. 6 minutos a 5 ahora mismo Valencia ganando este partido. Vilaró con la pelota. Prince, vamos. Bloqueo directo, va Reisingerova ganando ahí la posición. Prince se la juega. Muy bien defendido. No consigue anotar, estaba muy bien defendida. Quizá tenía que haber hecho una parada, sí. ¿No? Más que un tiro en el aire, que es sí. Verdad que... que... Estaba por ahí, ¿no? Vilaró Soles estaba por ahí por los suelos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahora de 3. ¡Qué barbaridad! Carleton, no mía. Le tiembla la mano. Nada.
A ver, ¿qué si está Rispa, pasando? ¿No? Que hace la cuarta la quinta falta. Me encanta la actitud que tiene Carleton. Mira cómo se pone. Porque es que cada se ha quedado, que así con la mano. Y para adentro. Mira, mira cómo se queda, ¿eh? Mira cómo se queda. Ah, no, no, no la enfocan. Se va. Me encantan estos partidos porque ahora es cuando empieza el jaleo, chicos. Se empiezan ahí a meter todos y yo ya me vuelvo loca. Ay, voy a subir un poquito más esto. Ahora nos van a quitar el sonido, David, porque están ahí con otra conexión, pero ahora se escuchará un poquito mejor. Lo voy a subir. Estaban gritando sí se puede en el pabellón. Lógicamente tienen que animar a Perfumerías Avenida, pero Valencia se va a querer llevar el título hoy. Ya escuchamos el otro día también a las jugadoras cómo quieren zanjar el asunto, ¿no? Pero lógicamente Perfumerías Avenida en casa tampoco va a permitirlo, va a intentar evitarlo. Por y supuesto. Por eso tenemos este final de partido que tanto nos gusta, ¿no? ¡Emoción! ¡Ay! ¿Avenida se pone nerviosa? Carleton no, dice Fauke. Vaya partidazo, me encantan estas. Ahora sí, ¿lo escucháis? Pensar que puedes contar conmigo. Mira, mira, se tapa una aficionada. Preguntaban por ahí cuántos poniendo... puntos lleva Prime, ¿no? Lleva 12, me parece, ¿no? ¿Quién? Prime, pone ahí cuántos puntos lleva hoy. Lleva Prince 12. Lleva 12, sí. Dice... ¿Qué? Te está escribiendo Vic un comentario. Vic Polsky. Vamos a ver, Paula, Chris. Sorry. Mandando puño, loco directo. Cierto es, Vic... Buena generación, y sí, un gigante es que salió. ¡Qué guay! Me alegro un montón. ¿De dónde eres? Se mató ahí. Canadiense tenía que ser. Me encanta porque encima en el chat, como hay gente de Avenida y gente de Valencia, ya empiezan a volverse locos. Está siendo una locura este final de partido, a 2 puntos ahora Valencia ganando. Y lógicamente se va a poner más tenso todo. Y es quinta de Carleton, claro, se la han pitado. ¡Es verdad! Se la han pitado, sí. ¡Ostras! Quinta de Carleton, ¿eh? Sí. Quizá estaba ahí ella con la mano caliente. Es una de las jugadoras que les gusta jugar estos minutos finales de partido. Es una jugadora muy clutch. Y que esté fuera... ¡Ojo con este momento, eh! Pero es que tiene que ser malista. Cox para adentro. Una jugadora así no puede ya, no, no, puede, no puede hacer 5. No puede hacer 5. Le han pitado faltas... muy tontas durante todo el partido. En algunas ocasiones podía haberlas evitado de meter manos cuando no tenía exacto que haberlas metido. Pero bueno, al final, pues nada, quinta falta. Vamos a ver ahora porque, como decíamos, el primer partido a Carleton la echaron de menos por esa puntuación suya. Y en el de hoy yo creo que en estos minutos finales la van a echar también mucho de menos. Sí, Valencia también ha sido lista, ¿no? Porque la cuarta, por ejemplo, que la ha sacado Alba ha sido muy buena de... Triple de Chris, no consigue anotar, rebote de... Vale, rebote de Maite. Silvia sube, madre mía, qué locura, el balón locura va volando por ahí. Uf. Vamos a ver ese mano a mano con Maite, Maite va a ir para adentro. Intenta con buena vida, qué bien la ha defendido, la ha parado la línea de fondo. Silvia, bloqueo con Prince. Se la va a tirar Silvia desde su casa, porque no quedaba mucho tiempo. No consigue anotar, empieza la desesperación en ambos equipos, yo creo. Madre mía, Sarika, ¿qué está pasando? ¿Qué está? 2-1, dentro. Raquel buenísima. Carrera de mi vida, chaval. Qué jugadora, qué locura. Reisidova, ¿cuántas lleva? A ver, 2, vale, está la tercera. 2, vale, vale. Muy bien jugado el bloqueo. Madre directo, mía, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Muy bien jugado. Mira, Sangar, ahora con calma, posesiones largas. Claro, he hablado como si me escucharan. He vuelto, Sarika, ¿quién más? Yo creo que Avenida gana, decía Esperanza, vamos a ver qué pasa. Ese tiro libre de Raquel que va para adentro, no le tiembla tampoco la mano. Y ahora máxima diferencia en el marcador para Valencia Basket. ¡Uf, qué barbaridad! Maite madre con mía, el balón para Silvia. Minutos. Fasula ganando posición, no se la dan dentro. Sigue el balón por fuera. Bloqueo directo con Maite. Con calma. Va para adentro. No consigue anotar y se queda el rebote. Lauren Cox.
Y Leti con tranquilidad, aguantando sí. ahora, calmando al equipo. Se lo quedó Raquel, no sé qué estaba diciéndole a Cox, le estaba diciendo que se fuera o algo. Hemos visto con una cara de... Uf. ¡Qué barbaridad! Sí, efectivamente, dice Sarika, y la final de Eurocup, aquellos tiros libres y Queralt de fondo, es verdad. Estaba así, Queralt, me acuerdo perfectamente. Es verdad, qué bueno fue pues ese momento. Esa foto fue buenísima. No consigue anotar, estaba penetrando perfectamente, sí, pero se ha quedado, se ha pasado, parece, ¿no? Uf. Mira, dice Esperanza que juega la final del viernes en el campo del Betis de baloncesto. ¡Qué guay! ¡Hala, qué bien! Disfrútalo mucho. Disfrútalo, que va a ser súper chulo jugar en ese campo. ¡Qué buena entrada ahora de Queralt! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué canastón de Queralt, Casas! ¡Tienen que parar el partido! Ahora mismo a 9 Valencia, la máxima diferencia de todo el partido. No me puedo creer que en este punto... estén apretando tanto, ¿eh? No, no, es la segunda parte del Valencia ha sido increíble. De verdad que Perfumerías están un poquito colapsadas porque la defensa de Valencia está siendo muy, muy intensa, ¿eh? Nos está dejando jugar a lo que ellas suelen. ¿Qué me ha dicho Claudia? Que no me he enterado. ¿Qué? ¿El qué? La defensa de Valencia está a modo anime activado, que de repente crece el personaje cual monstruo y nadie puede pasar. Está siendo increíble cómo me gustan los partidos así. Ahora además que ves el subidón y cuando estás en una final y empieza a entrar todo y empieza a salir todo, claro. se contagia y ya es muy difícil venirse abajo porque es que no queda nada, quedan 2 minutos y pico, ¿no? Sí. Entonces aquí, ahora Perfumerías tiene que salir a por todo. Sí, sí, ahora ya no se puede dejar. El tercer cuarto, eso es, Pau, que es el tercer cuarto. ¡Qué barbaridad! 2.53, qué locura. Vamos a ver ahora. Fasula. Está ahora, lógicamente, el pabellón animando a Perfumerías Avenida que intenten darle el máximo apoyo posible para que remonten este partido, para poder ir al tercero. Fasula recibe en cabecera y... falta, ¿no? Sí, está apoyada las manos. Se están pitando mucho, lo digo, las manos. La cuarta falta sí. A Carleton se la han pitado ahí. Sí. Voy a mirar una cosita. Vale. El otro día, ¿cuántos puntos metió...? Raquel, 14 puntos. Vale, no es por ver hoy. Es que qué barbaridad me está pareciendo todo, la verdad. Sí, sí, sí. Oh, se repite la misma jugada y Maite no la entra esa penetración como antes. Dice Claudia. Ya. Raquel quiere que caiga la tentación, pero yo siempre apoyaré a Silvia en las buenas y en las malas, pero no nunca. Es que ves, yo por eso no puedo ser de ningún equipo, porque claro. Es que me enamoro de jugadoras, de jugadores, es imposible. Se puede apoyar a más gente, lo dice la voz de la experiencia de Sarika. Vamos a ver esos tiros importantes para Maite. Dentro, vamos. A ver qué pasa. Jaleo. Queda mucho partido, ¿eh? Queda mucho partido. Raquelista es de la cuna, hombre, es que lo de Raquel Carrera. ¿Cómo no ser raquelista, la verdad? Ahora de nuevo Alba en estos minutos finales. Raquel con el balón. Corte de Queralt. Sube Alba. Se la va a jugar ella. Balón fuera para Lauren. Vaya barbaridad de madre triple. Madre mía. Qué locura, ¿en Lauren qué momento? Cox para adentro. Triplazo ahora y ahora sí estamos en un momento muy tenso. Máxima muy tenso, diferencia sí. Para Valencia. 10 puntos arriba y quedan 2 minutos. Perfumerías tiene que anotar, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué triple ahora de Silvia Domínguez! ¡Qué grande! ¡Qué triplazo, Faukis! ¿Por qué estás tan atrás? ¿Qué te está pasando? ¡Ay! Actualiza, algo, haz algo. ¿Qué está pasando? Lauren Cox dentro. ¡Vaya tela, qué canastón ahora! Estaba defendida por Prince, pero es que ha entrado perfectamente.
Era muy difícil, no había ayuda tampoco, ¿no? No había ayuda. No, no, no. De hecho, yo pensaba que se le iba a pitar falta, que le iban a pitar falta. Ella también se ha parado ahí. Se queda corta ahora Fasula, se la queda Alba. Pide calma. Madre mía, están en un momento muy peligroso del partido. Queda muy poco tiempo. Avenida tiene que tener mucha prisa y eso también es peligroso a la hora de hacer tiros. Mucho nervio, Leti está con calma, bloqueo directo con... Y le saca la falta. Muy bien sacada, es que no ha salido del todo ahí Fasula. Si sales a un flash tienes que salir a parar. No puedes salir a medias porque claro, es falta. No, pues no te pidas falta, sí. Uf, qué momento más difícil, ¿eh? Y además con el, tienes que salir no con el pie de interior porque sales cruzada y siempre te van a pitar falta porque da a robar. Vamos a ver ahora, Geralt. Buscando el pase, está defendida por Silvia Leti. Leti con calma, lógicamente, tranquilamente, claro. Ganando este partido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! Y vale. Se queda corta, esto apunta hacia una dirección. ¡Qué barbaridad me está pareciendo este final de partido! Lo de Lauren Cox aquí metiendo este triple es para... Sí, sentenciando un poquito ahí casi... ¡Qué locura! Se sienta Alba, están ya con sonrisas, parece apuntando fácilmente, pero todo puede pasar, ¿eh? Sí, queda... Queda un minuto de locura. Vamos a ver, porque son tiros libres, Leti los tiros libres son importantes. Se le sale el primero. ¡Uf! ¡Uy, es que esto qué fuerte es! El segundo de Leti dentro, vamos a ver ahora a 10 puntos, es muy difícil. Es muy difícil, Es muy difícil. Puede haber de estas locuras de tres triples. El baloncesto puede pasar de todo. Tiene que ir rápido, Silvia. Tiene que atacar muy rápido. Vamos a ver. Busca ese bloqueo con Fasula. Se la tira Maite. Se queda corta, esto va a ser para Valencia, porque van a aguantar aquí. Ya se ha levantado el banquillo también. Sí, se lo van a quedar, Sí, mira, la están. Se lo van a quedar, chicos y chicas. Me alegro un montón, Valencia le falta este título. Mira, es que... ¡Qué barbaridad me parece! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Qué ha sido este final de partido, chicos? Ha sido chicos? Una pasada, Mal, me ha sorprendido un montón la reacción de Valencia a la segunda parte, porque lo que hablábamos... Las segundas partes de Valencia no suelen ser buenas, pero es que hoy ha sido totalmente diferente dentro, a lo que estábamos acostumbrados. Dentro, está sentenciando increíble. Aquí. Sí. De admirar la afición de Salamanca de increíble, pie. Increíble. Todas las dos aficiones, mira la de Valencia también. Mira. Qué locura está siendo este final de partido. Silvia continúa, va a buscar hasta el final, ese pase dobla para Fasula, consigue tirar, no consigue anotar. Lauren Cox. Se la queda Chris tranquilamente para agotar la posesión. Qué maravilla de partido, nos dice José Guipúzcoa. Desde el inicio hasta el final, siempre hay emoción. Es bueno para que las empresas se fijen y apoyen a todas las actividades deportivas. Y en este caso, el femenino. Eso es. Vaya final de partido. Qué locura, chicos y chicas. Qué locura de partido acabamos de disfrutar. Y Valencia es... ¡Campeón de la Liga Femenina! ¡Mira, qué locura acaba de ser esto! Totalmente. Perfumerías Avenida ganando prácticamente hasta ese tercer cuarto. Todo era... estaban por delante, 10 puntos. Y al final Valencia, que pensábamos que ese tercer cuarto no lo iban a solventar quizá. Y finalmente han dado la vuelta al marcador. Y han apretado al final, ese final de partido que nos han dado ha sido increíble. Increíble, increíble. Ha estado muy bonito este partido para ambos equipos. Ha habido rachas de cada uno, pero vamos a felicitar tanto a Perfumería después del año que ha llevado, como ha llegado al final. Exacto. Y a Valencia por su... se lo merece, lleva muchos años. Están llorando un montón. Que han luchado mucho están por este momento. Están llorando un montón, Cómo me alegro. Ay, qué bonito, chicos y chicas, qué bonito. Se lo merecen. Se lo merecen, también. Un grandísimo equipo. Nos han hecho disfrutar muchísimo esta temporada. Mira, esta aficionada está súper emocionada. Mira. Y ahora, bueno, pues a disfrutar también con su equipo. Eso es.
qué locura de temporada, qué locura de final. Mira cómo mola la afición de Avenida. Sí. La fuerza de la marea, no bajan los brazos, no bajan esas bufandas. Y qué bonito el año que viene más. Y qué bonito es. Sí. Ahorita la gente llorando de la grada, se lo merecía el Valencia, enhorabuena. No me lo esperaba, pero ole, merecidísima, con toda... Hombre, claro. Hombre. Para quitarse el sombrero con la afición de perfumerías, totalmente. GG, campeona. Ay, no, Vilaro. Pobrecita Vilaro. Sí. Desde México celebrando, dice Rosales, que también ha pasado por los diferentes partidos en muchas ocasiones. Mucha gente que ve los partidos desde fuera, ya no solo desde España, sino desde otras ciudades. Jolín, mira Maite. La cara, pues la cara mala, ¿no? De las finales al final, ganan, otros pierden, pero claro, es que yo creo que ha sido un año súper duro para perfumerías. Ha sido muy duro. Ha sido muy duro y también es, yo creo que es un poco eso, ¿no? Después de todo lo que han luchado, que sean no otra vez... No vamos a poder escuchar, yo no, creo. ¿No? Qué no. Pena. Pero bueno, podemos ver la cara de Raquel. Muchas gracias. Yo creo que hemos peleado durante toda la... Hemos trabajado toda la temporada para esto. ¿Cómo sí. leo los labios, ¿eh? Madre mía, no, no... Pero bueno, lo más importante de todo esto, yo creo que ha sido la pedazo de temporada que hemos vivido. Totalmente. Cómo ha avanzado también la Liga Femenina, cómo ha dado un paso adelante, cómo hemos disfrutado de todos los partidos durante toda la temporada. Todos los partidos eran increíbles, intensos hasta el final. Ha sido muy divertido pasarlo con vosotros y con vosotras, que estéis en el chat apoyando la liga. Creo que ha sido un año también para dar pasos adelante en muchas direcciones y eso también me hace muy feliz. Y bueno, mira, lógicamente la cara B del deporte, como decís, pero también hay una cosa que al final, la semana que viene, estas tías se juntan y van a luchar juntas por otro objetivo. Increíble. O sea, es como... Sí, sí. Es, lógicamente, la parte B de las finales, siempre hay uno que gana y uno que pierde, pero también tenemos pues esa selección, ¿no? Donde la semana que viene las vamos a ver a todas juntas. Como yo siempre digo, la triple C, que me encanta verlas unidas. Sí. Raquel Carrera, Maite Cazorla y María Conde, que las adoro. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? Muchísimas felicidades y enhorabuena a Valencia Basket. Creo que Raquel Carrera se lo merece un montón, es una luchadora... Y es una auténtica crack que nos ha hecho... Es que yo no puedo entender cómo cada partido era una locura. Sí. Jolín, Maite. Me da ganas de abrazarla. A mí también, tía. A mí es que estas cosas me dan mucha pena, pero... Eso, mira, que... se va con la afición, ¿eh? Sí. Es que ha visto el otro día cómo animaba, he visto ahí más vídeos. Es una genia. ¡Qué grande! Se va para arriba. ¿Viste el otro día cómo animaba la grada de la Fonteta ahí a muerte con las bufandas? Se montó un espectáculo chulo, ¿eh? Mira, dice Primico, desde Zaragoza, enhorabuena a Valencia, en especial a Raquel. Soles nos da la enhorabuena a nosotras, espero que la temporada que viene más y mejor, esperemos. Dice Clara, seguro. Me encanta Sierra, muchísimas felicidades desde Casa de Mon. Yo creo que hay que darle la enhorabuena a Valencia, se lo merece, sí. Se lo ha trabajado. Sí. Lógicamente también habían quedado primeras en esa clasificación. Y eso demuestra que han hecho una grandísima temporada, así que bueno. Y lo de Sierra, Burdick subiéndose ahí con la afición, sí. Me ha parecido espectacular. Es una... Se ha subido, es increíble. Enhorabuena, pareja. Hacéis unas retransmisiones muy buenas y amenas. Espero veros la próxima temporada por aquí. Muchísimas gracias, muchísimas Javi. Gracias. ¿Qué dices? En una final, en el otro equipo había como tres o cuatro compis mías. Una de ellas, mi mejor amiga. Perdimos y estaban todas mis compis llorando y yo abrazando a mi mejor amiga. Y salgo en una foto celebrando con ella. Qué mal. Hombre, eso es lo que pasa siempre en el deporte. Además... Nunca sabes dónde te va a llevar también tu carrera deportiva, ¿no? A lo mejor en unos años estas jugadoras que han jugado hoy en contra en esta final tienen la oportunidad de jugar juntas en otro equipo. Y además de lo que os digo de la selección femenina española, que es donde también las vemos unidas, ¿no? Que es lo bonito también del deporte, que la semana que viene aquí estarán todas luchando por el mismo objetivo. Así que nada, yo creo que ha sido totalmente increíble. Y bueno, voy a poner ya las dos cams porque no podemos escuchar nada. Eso. Vamos a esperar ahora, no sé si hacen ahora la entrega de premios y lo podremos escuchar. Y por favor, ¿con quién hay que hablar para que el año que viene sigáis por aquí? Pues habrá que poner ahí muchas reclamaciones por redes, pero espero. Y ahora empezará el salseo de los fichajes, eso es, agentes. Eso, ahora viene lo bueno. Con ganas de ver qué ocurrirá porque va a ser muy intenso. Muchísimas gracias, Sonti Basket.
¿Vais a retransmitir partidos de la selección? Urko Stark, no tenemos ni idea, ojalá, ni idea. Pero no lo sabemos. Dice Claudia Tija, no puede, va a fichar por el Valencia también. Lo dije el jueves, dice, pero el domingo es el día de quedar. Es verdad, vamos a repasar porque Raquel Carrera 20 puntos ha hecho. Sí. Keral Casas ha hecho 9 puntos con 15 de valoración. A ver ahora si... Es que las entrevistas no, no nos las pueden conectar, pero después se oye el sonido ambiente y vemos ahí la entrega de premios. Mira cómo se han puesto ya la camiseta. Tenían ahí unas camisetas preparadas de campeonas. Ficha porque se llaman Taragota. Con Araski, con Casa de Mon. Hombre, vamos, yo poco a poco. ¿Sabéis algo de ir con la gente de España para ver? A ver, a nosotras nos encantaría. Iremos viendo a ver qué podemos hacer. Sería totalmente increíble, lógicamente, y seguir apoyando. Hombre, mira, MVP claro, Raquel MVP, Carrera, ¿no? Está claro. Enhorabuena, Raquel. Enhorabuena, Raquel. Muy merecido. Pues, Víctor, la semana que viene comienza la concentración de la selección española femenina porque prepararán el Eurobásquet, porque este año tenemos Eurobásquet femenino. Sí. Además de Mundial masculino, así que nada, este va a ser un verano muy intenso, igual que el año pasado, con muchísimas ganas. También tenemos el Mundial U19 femenino aquí en Madrid, de hecho, se juega. Así que con muchas ganas. Mirad, aquí hacen la entrega de los premios. Qué grande, Silvia, tío. Sí. Qué jugadoraza, qué increíble. ¿Cómo puede ser que jugadoras como ella, ¿no?, sigan estando, que parece como el primer día? Esperemos verla un año más, ¿no? Sí, ella creo que ya lo confirmó. Sí, ¿no? Ya lo confirmó. Que un año más se queda. Claro que sí. Mira la afición, cómo me gusta, ¿no? Que sigan ahí hasta arriba, animando, gritando. Tengo muchísimas ganas. Solo espero que Avenida consiga jugar en Euroliga, seguro. Vamos a estar siguiéndolo también, ¿eh? Todo y a estar muy atentas de lo que pasará con esos fichajes, con esas... bueno, con esos cambios de equipos y estar preparadas también para lo que se venga. Totalmente. Ahora sí, la entrega al campeón. El premio. ¿Cómo mola el trofeo este? Sí, es súper bonito. ¡Hala, me gusta mucho! Me encanta. Me dais un, por favor. Es en junio, chicos, el Eurobásquet. O sea, tienen un mes de preparación, básicamente. Víctor. Empezará la semana que viene, como te digo, y justo pues un mesecito de preparación y empieza el Eurobasket. Habrá partidos amistosos y demás, así que... Mira, Sangar está ahí. A ver ahora quién duerme. Qué chulo el está... Bueno, lo de Aguafam. Recibiendo el premio, súper joven, está ahí Elisa también. Ya ves, sí. Vaya equipazo, ¿eh? Vaya equipazo. Me encanta este trofeo, es súper bonito. Mira, además es que lo que ha hecho Raquel es para tomarse ahora. Para tomarse ahí. una copita. La felicitación. Keralt está. Que yo creo que no se lo cree. Está flipando, ¿no? Mírala. Está. Yo también, Fauques, yo también. Y quiero verlo. ¡Mira qué chulo! Oye, Pablo, que me qué gusta grande. Un montón. Pero qué grande. ¡Qué chulada! Está guapísima. Mira, mira, sí. Elisa, qué grande. Sí. Madre mía, qué trofeo. ¡Qué va, Keral! ¡Casas a levantar! ¡Cómo me alegro por ella, eh! Sí, Víctor, sí se sabe. La hemos comentado aquí en el directo. Ahora te paso el enlace. Voy a buscarlo. Venga. ¡Qué grandes! Vamos, qué ganas tendrían de levantar este trofeo, eh. Me alegro un montón por ellas, la verdad. También, mira, ya se tira montón. Raquel ahí para hacerse Hombre. La foto. Campeonas de liga. ¿Me ficháis por fin? Yo de tillera, lo que queráis. Yo quiero. Qué guapo, qué bien. Mira, os paso el enlace de la convocatoria por el chat, ¿vale, Víctor? Creo que me lo ha preguntado Víctor, sí. Os lo he pasado por ahí. Avisar a Raquel en el Felipe, solo queda un puesto al 5. Qué locura, tío. Qué chulo. Qué guay, qué guay.
Enhorabuena a todos. Mira, mira, mira. Se pues voy a empezar porque no puede poner o qué. Se va por ahí, qué fuerte. Bueno, lo de Sierra es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Qué grande. Pues enhorabuena a las jugadoras de Valencia que se hacen con esta liga 2022-2023. Y en nada estaremos ahí atentos a los fichajes del año que viene. Veremos qué va a pasar. Veremos qué equipos se forman. Seguiremos dándole caña a la liga femenina. Esperemos seguir por aquí nosotras dos y que vayamos a más y que hagamos más cositas. Madre mía, esta aficionada me está llorando un montón. Y... ya, es verdad, Faukes, eso siempre pasa en este tipo de... ah, ahora ya son repeticiones. Sí, eso también. Pues ya está, pues lo que decía, vamos a despedirnos ya. Y, jolín, es que ya no sé ni cómo despedirme. Yo tampoco. Jope, no me quiero ir. No se ha acabado ya esto. No me quiero ir. Pues nada más. Nos vamos a echar de menos. Sí, os vamos a echar de menos. Esperamos estar prontito por aquí. Esperamos también, bueno, pues si podemos hacer cualquier otra cosa de baloncesto femenino, selecciones, Eurobasket, si se pudiera, porque como os dijimos, Eurobasket es FIBA, no es lo mismo que la FEB. Así que bueno, todo lo que podamos hacer estaremos ahí comentando y cotilleando y presionando. Va a estar por aquí. Y nada más, esperamos que hayáis disfrutado muchísimo de esta temporada, que ya se termina, jope. Espero que el año que viene estemos también por aquí y nos veremos prontito y bueno, eso. A ver, yo creo que seguiré por aquí en directo los miércoles, os iré contando cosas y os iré contando novedades. Así que un besazo enorme. Gracias a todos por acompañarnos. Eso, despídete. Y nos vemos, ojalá, que la temporada que viene. Os echaremos de menos, pasar buen verano y todo. Eso, un besazo. Ahora tendré que subir mis entrenos. Eso es, Claudia. Un besazo. Chao, chao. Chao.